Buenos días a todos, mis niños. Buenos días, ¿cómo están? Ya son las 11. Vamos a ir empezando nuestra tercera sesión porque habíamos tenido las dos sesiones, ¿cómo se llama? Las tres sesiones de introducción y hemos tenido dos sesiones ya propiamente de lectura de las audiencias. Y ahora vamos por la tercera. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre para poder seguir profundizando en la teología del cuerpo y así llevarla a la práctica en nuestra vida y que a través de la unión que nos has regalado, a través del cuerpo, podamos entrar en comunión contigo también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer el debido repaso de lo que ya habíamos visto. Vamos a ver, déjenme les comparto aquí pantalla. Ahí está. Bien, pues aquí tenemos ya nuestra segunda sesión, la del repaso de la segunda sesión, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso desde el principio, ¿no? Desde la primera sesión. Entonces, en la primera sesión, digo, porque hay mucha gente que no ha tenido chance de ver los videos de la primera sesión. Y entonces vamos a ayudarles haciendo un repaso, además de que nos sirve para todos, ¿no? Tenemos que en la primera audiencia veíamos al Papa haciendo la introducción, el marco propio de la teología del cuerpo cuando el Papa estaba tratando de hacer a sus interlocutores, a los obispos. Y entonces hace la cita del Evangelio de San Mateo cuando Jesús habla con los fariseos. Y estos le preguntan acerca del divorcio. Y entonces Jesús los refiere al principio, al libro del Génesis, y hace una interpretación basada en este principio, diciéndoles Jesús, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice en el principio, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Así que Jesús acota diciendo, ya ven, no son una sola carne, no son dos, sino son una sola carne. De tal manera, y entonces ahí es donde establece la legislación, dice Jesús, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y de alguna manera el Papa trata de hacer ver a los obispos de cómo Jesús hace referencia a este principio, utilizándolo como norma, como diciendo, bueno, en este principio las cosas eran perfectas, eran buenas. De tal manera que ese es el criterio que tenemos que utilizar para legislar. Y de alguna manera el Papa trata de que los obispos se asomen a esto. Ellos se dirigían al sínodo de las familias. Y entonces por eso es que escribe su teología del cuerpo, el Papa así como que hablándoles de lejos, así como diciendo, no vayan a ustedes ahí a decir algo en contra de esto, porque la familia, el plan original de Dios no puede ser adulterado. Pues ahí está. Esa es la primera audiencia. En la segunda audiencia, el Papa
habla de el primer relato de la creación. Entonces habla el Papa de cómo este relato es propio de la tradición eloísta, y cómo dice que este es un escrito que, aunque es el primer relato de la creación, se escribió posteriormente del segundo relato. Y es un relato que, digamos, nos da una aproximación. Recordemos que el Papa siempre habla en espiral, es decir, se va acercando a los conceptos desde fuera y va retornando a ellos en un giro de profundización, de tal manera que toma un tema, trata la parte superficial, y luego retoma el tema, pero más a profundidad. Y luego retoma el tema más a profundidad y va en una espiral. Así que en esta parte, pues, el Papa nos está hablando de las partes así, de los datos generales acerca del primer relato de la creación del hombre, y establece cómo este relato habla del hombre en un sentido objetivo, y cómo ese sentido objetivo alcanza su culmen cuando Dios dice que todo está bien hecho, de tal manera que ya la bondad de la creación puede ser utilizada como norma. Luego, en la tercera audiencia, vimos generalidades del segundo relato de la creación, y cómo el Papa dice que este relato está escrito en la tradición yavista, y que es un relato que habla desde el punto de vista subjetivo. Es decir, se habla de las características del hombre creado a imagen y semejanza de Dios desde las experiencias que van sucediéndole a Adán y a Eva. Y dice cómo verdaderamente estas dos ideas objetivas y subjetivas de los dos relatos coinciden. Y esto es muy importante para la teología del cuerpo y para la verdad, porque es una situación de nuestro tiempo que hay una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, dice el Papa cómo describe cómo este segundo relato de la creación del hombre, el varón es creado por separado, a distinción del primer relato donde los crea, se dice que los crea al mismo tiempo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en este relato habla de ellos por separado, y insiste el Papa en cómo lo que va diciendo acerca de la experiencia del hombre es bondadoso, y cómo habla de la frontera, ¿no? Habla de todos los pasos, así como Dios va creando al hombre por separado de la mujer, también crea, en este relato aparece la característica de la conciencia del hombre con el símbolo del árbol del bien y del mal, que marca la frontera entre el hombre nature status integre y el hombre nature status lapse. Entonces, cómo anima a sus interlocutores a asomarse al integre más que al lapse, ¿no? Y finalmente, la cuarta audiencia hablaba de los eslabones, ¿no? De cómo verdaderamente el cuerpo sigue siendo vigente como una unión entre el hombre integre y el hombre lapse, es decir, el hombre de original, el hombre de la inocencia original y el hombre histórico que ya probó el pecado, ¿no? Entonces, como el cuerpo sigue siendo un eslabón que une estos dos estados, de tal manera que el cuerpo permanece siendo bueno, pero que también hay una inadecuación de la experiencia del cuerpo en nuestro lado a la experiencia del cuerpo en el estado original, pero que sigue estando unido por la experiencia, que es una forma de aprendizaje, de entender la idea acerca del cuerpo, acerca de la redención y acerca de la bondad a través del cuerpo, ¿verdad? Y cómo este eslabón permanece unido no nada más por la bondad del cuerpo, sino por el misterio de la redención, como
En la carta a los romanos aparece la necesidad de la redención de nuestro cuerpo. Bueno, esas fueron las primeras cuatro audiencias. Y entonces las aplicaciones que le pusimos. A ver, yo no sé quién está escribiendo aquí, rayando la pantalla. Por favor, deje de hacerlo, porque nos distrae. Entonces, aplicaciones. Nuestros nuevos interlocutores, o sea, digamos, en la, ¿se acuerda? Como decía en la primera audiencia, hace el Papa el paralelo, ¿no? Entre los interlocutores de Jesús, que eran los fariseos, y los nuevos interlocutores, que son los obispos, pero que de alguna manera con eso está diciendo que todos los hombres de todos los tiempos tienen interlocutores que andan con problemas y confusiones. Y entonces, nuestros interlocutores de hoy, pues caen en lo mismo que los fariseos, cayeron en lo mismo que los obispos, caen en lo mismo que los que se cita en la teología del cuerpo. ¿Y en qué caen? Pues caen en empujarnos a dos puntos, ¿no? Uno para justificarse y otro para acusarnos. El de para justificarse es tratando de que nosotros estemos de acuerdo con su comportamiento pecaminoso, o que nosotros nos pongamos en desacuerdo y con eso acusarnos de retrógrados, de cerrados, ¿cómo se llama? Anticuados, etc. Pero con esto obvian que el hombre de pecado, que el hombre de pecado es, perdón, que el hombre original, aquí está mal, que el hombre original es el adecuado. El problema de nuestro tiempo, o de hecho, el hombre de nuestro tiempo es el inadecuado porque está ya roto. Entonces, si nosotros tomamos como referencia a este hombre, al hombre ya de pecado, pues obviamente nos vamos a caer en estos dos extremos. Pero en realidad, la idea es mirar al hombre original y a lo que permanece todavía vigente en el hombre histórico del hombre original. Pues el problema de nuestro tiempo es un problema de conocimiento, es un problema epistemológico. Porque ya ven que están los dos relatos, el relato el primer relato de la creación, que es objetivo, y el segundo relato, que es subjetivo. Pero sin embargo, aunque uno es objetivo y el otro es subjetivo, coinciden perfectamente. Entonces hay una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo. Y ese es un problema. El hombre original es el verdadero hombre y es muy bueno. Y eso es lo que hay que mirar. Déjenme poner esto. Por favor, quien esté rayando la pantalla, no lo haga, por favor. Nos distrae. Bueno, ya está eso. Luego, no hay una acusación, sino un canto de gozo. Miren la bondad del principio. Es decir, no vamos a acusar a nadie, sino, oye, acuérdate del principio, ¿no? En el principio las cosas eran perfectas. Y eso, en algún sentido, todavía permanece a través del cuerpo y de su redención. Entonces, señalar la esperanza de que sigue vigente eso que había en el principio y puede recuperarse. Bueno, la segunda reunión veíamos las cuatro audiencias siguientes, que era en la quinta audiencia veíamos la soledad original, que es algo que te ayuda a reconocer tu valor y prevalece en el hombre y en la mujer. Porque aunque vemos que en el segundo relato de la creación, ¿cómo se llama? En el segundo relato de la creación se contaba la aparición o la creación del hombre primero y la mujer después. No quiere decir que por eso el hombre, cuando aparece Eva, haya perdido su sentido de soledad y Eva nunca haya tenido sentido de soledad porque ahí estaba Adán. O sea, no era nada más un criterio de cronológico, sino un criterio existencial, porque ya el sentido de soledad tiene sus propios valores y sus propias características, sus propias enseñanzas. Entonces, eso veíamos. Luego, la sexta audiencia,
Hablaba de cómo la soledad original revelada en la metafísica del cuerpo define al hombre como persona y por tanto como el partner de Dios. O sea, ya ven, ahí el sentido de soledad pues, tiene sus valores propios que nos van definiendo nuestro valor, nuestra importancia, nuestras características, nuestra personalidad y cómo nosotros a través del sentido de la soledad somos el otro, tanto para Dios como para el otro ser humano, el otro o la otra soledad, ¿no? Luego, en la séptima audiencia veíamos la soledad también está enmarcada en el límite de la persona, simbolizando el horizonte de la muerte. Ya ven que le decía Dios a Adán, tú puedes comer de todos los árboles, pero no puedes comer del árbol del bien y del mal, porque si comes, morirás sin remedio. Era una experiencia que Adán no conocía porque nunca había muerto, pero ya su cuerpo le revelaba que él tenía límites, que podía dejar de existir, ¿verdad? Entonces ahí está, eso se le revela en el cuerpo, en el sentido de soledad. Luego, en la octava audiencia veíamos la creación hermosísima de la mujer. La mujer es creada a partir de la simbólica muerte de Adán, porque Adán se le da el sopor. El hombre y la mujer forman ambos las dos mitades de Dios. Ahí lo veíamos en los nombres, ¿no? En el Ish y Isha, ¿verdad? Y como ahí aparecía en los nombres de Adán, en el Shaddai, y en el nombre de Eva aparecía el completo el nombre de Dios cuando se juntan. Bueno, entonces aplicaciones. Las siete características o virtualidades de la soledad. Ya vemos entonces que la soledad, el sentido de soledad tiene sus propios valores. Entonces nos enseña la dignidad, la personalidad, la autoconciencia, la autodeterminación, la corporeidad, que somos físicos y que lo físico expresa lo espiritual, la horizontalidad, es decir, que a través del cuerpo descubrimos, del sentido de soledad, descubrimos que no estamos completos, que necesitamos de los demás, y la limitación, es decir, el cuerpo nos dice que podemos dejar de existir. Entonces ahí está. El sentido de soledad nos prepara para toda relación de forma sana, sin perder nuestra cohesión personal. Recuerden que si uno no reconoce su propio valor, termina devaluándose. Y cuando uno se devalúa, pues no se puede entregar. Vivimos relaciones de codependencia, ¿no? Entonces, para que siempre podamos ser un don para los demás, es el justo valor de la autoestima y la frontera perfecta entre el egoísmo la codependencia. Es decir, este sentido de soledad siempre, siempre, siempre tenemos que conservarlo. Aunque entremos en una relación con los otros, siempre tenemos que tener un espacio para nosotros mismos, ¿sí? Hay que recordar que esto es muy importante porque estas características del sentido de soledad están quebradas. Entonces, esto lo podemos muy, muy bien aplicar a nuestra vida para ir sanando esto que anda mal. El sentido de soledad es la razón más trascendental de nuestra presencia frente a Dios. Somos un don que Dios ha creado para sí mismo. Así que valemos, porque somos personas. Porque solo en nuestro sentido de soledad somos el otro para Él, el don que Él mismo se ha dado al crearnos frente a Él. Somos el partner de Dios. El hombre y la mujer somos dos formas de ser cuerpo que revelan a Dios al mundo. Entre sí, en nuestros cuerpos habita el lenguaje divino que revela corporalmente el amor de Dios, que lo encarna. Los tres sentidos originales están quebrados. Conocer su desequilibrio nos permite entender gráficamente el comportamiento humano y sus carencias. O sea, cuando nosotros dialogamos con estos interlocutores, tú puedes hacer el juicio, ¿no? A esta persona pues le falta personalidad, le falta, no reconoce su dignidad, no se conoce bien, no es libre de sus pasiones, no tiene autodeterminación, se siente muy espiritual o muy física, o sea, sin ninguna traducción espiritual ni trascendente, tiene problemas con la relación con los demás, se siente muy acá, muy autosuficiente, o muy narcisista.
Entonces, dense cuenta cómo esa quebradura nos ayuda a no solamente a comprender a los otros, sino a comprender cómo en nosotros esto está quebrado. Son aplicaciones muy concretas, ¿no? Entonces, los sentidos originales que se han roto nos permiten comprender las carencias y dolores que el mundo de hoy vive y que muchos de los problemas que se han desencadenado en el mundo buscan soluciones falsas a problemas reales. O sea, ese sentido de soledad lo resuelven con vanidad. Pues no, así no se resuelve. Es decir, yo no me quiero mucho, pues entonces me compro cosas. Pues no. Entonces, el orientar nuestra mirada hacia estas raíces vigentes, pero rotas, es lo que verdaderamente le dará una solución a los problemas actuales. La idea de inadecuación del hombre histórico con el hombre original es sumamente importante, porque vuelvo al punto. Si yo estoy nada más viendo al hombre histórico y sus debilidades, pues entonces voy a caer en decir, ay, pobrecito, ¿no? Y no es la forma de ver realmente el bien de la persona. Es importante redescubrir esta belleza inherente a nuestra naturaleza humana que sigue vigente, esa es la buena noticia. Y podemos recuperarla bajo la mirada de la belleza. Es como hoy podemos hacer brillar el discurso de la bondad original. Seremos salvados por la belleza, decía el gran Papa San Pablo VI. Entonces, en resumen general, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto el marco de la teología del cuerpo, hemos visto los relatos de la creación y hemos visto el sentido de soledad y la creación de la mujer. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, en resumen. ¿Sí? Con todas las audiencias que ya hemos visto. Entonces, repasamos nuestro glosario. Existencial, ser hacia afuera, se refiere al fenómeno de ser por la facultad de ser percibido. Autoposición, facultad de controlarse a sí mismo. Autodeterminación, capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida. Autoconciencia, capacidad de conocerse a sí mismo y de saber qué se sabe. Test, la prueba aplicada para que al superarla se desarrolle una capacidad. Persona, ser individuado que tiene valor de sujeto. Partner, ser como otro corresponsal frente a otro. Eser es la palabra hebrea para ayuda. Knegdo, que es la forma impropia en la que nosotros traducimos adecuado, ¿no? Pero en realidad su sentido sería la contraparte diferente pero correlativa por la diferencia. Shaddai, Dios suficiente, que es el significado de la letra Shi. Aluf, que quiere decir de lo alto, que es el significado de la letra Aleph. Hey, que quiere decir revelar, que es el significado de la letra... Ay, no me acuerdo. Bueno, pero eso significa. Ahab, que es el nombre de Dios, amor. Y Bet, que es el significado de la letra... Ay, no me acuerdo de la letra, pero significa casa, creación. Recordemos que el idioma hebreo tiene palabras y tiene letras. Las letras tienen valor, tienen un significado propio y también tienen el valor numérico. ¿Sí? Bueno, y en general, para que no nos perdamos, aquí está lo que llevamos hasta ahorita. Y ahorita les voy a decir dónde nos estamos ubicando. Esta es toda la teología del cuerpo, todo el esquema original, el esquema general. Nosotros todavía seguimos aquí. ¿Sí? Seguimos en este primer cuadrito. Todavía no entramos ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Estamos aquí todavía. ¿Sí? Bueno, ese es el repaso. Es lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí a las siguientes audiencias. La audiencia número 9,
la audiencia número 10, la audiencia número 11 y la audiencia número 12. Vamos allá, pues. Esta es la audiencia del 14 de noviembre de 1979. Se me pasó ponerle ahí el título. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, ya que hablamos de la creación de la mujer, pues obviamente viene, ponemos en la mesa, ahora sí, ya que estaba Adán solo y Eva también, pero ellos descubren una nueva experiencia al encontrarse frente a frente, que es el sentido de unidad. Entonces, hoy vamos a hablar profundamente de este sentido de unidad y todo lo que significa. Entonces, la unidad es la que describe la identidad del ser humano. Ahora sí, ya la idea está completa. Ya están los dos, ya está el ser humano, como decía el primer relato de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Entonces, ya está Adán y Eva, ahí apareció esta mujer tan especial, tan importante, tan conectada con Adán, y aparece entonces el sentido de unidad o el sentido de comunión. ¿Sí? Entonces, el mismo sentido de soledad, porque digamos que sentido de soledad y sentido de comunión son como las dos caras de la misma moneda. Perdón, no compartí la pantalla. Ahí está, ahora sí. El sentido de soledad y el sentido de comunión es como las dos caras de la misma moneda. Porque finalmente ya recordemos que ya desde el sentido de soledad ya Adán percibía la presencia de Eva. Porque digamos que él se reconocía que su cuerpo estaba incompleto y que necesitaba a otra persona como él. Y entonces ya el sentido de soledad empuja al hombre a la comunión. Por su diferenciación con los animales, o sea, ya él se daba cuenta de que no era como los animales, que no podía entrar en comunión con ellos, ¿verdad? Pero que él necesitaba una persona igual a él para poder entrar en comunión. Entonces, primero la diferenciación y luego la identificación es lo que genera el sentido de comunión a partir del sentido de soledad. Entonces, con otra persona igual a él que le ayuda a superar su soledad. Entonces, ya vemos que en la presencia de Eva ayuda a Adán, que parte desde su soledad, a superarla, superar su soledad. Pero, digamos, no puede Adán descubrir el sentido de comunión si no parte de la soledad, sino parte del valor propio, por un lado, y por otro, aunque él supera su soledad a través de la comunión, pero conserva su valor, ¿no? Conserva su sentido de soledad, igual que Eva. Entonces, porque entonces, ahí están hombre y mujer. Y hombre y mujer, aunque están ya los dos, aunque ya hay una comunión inmediata, hay una dualidad, porque permanecen. O sea, es el encuentro de dos soledades. O sea, Adán es solo y también Eva, y hay un encuentro entre los dos. Entonces, todavía en ellos prevalece o se conserva el sentido de soledad porque siguen valiendo por sí mismos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, se da cuenta de Adán, y ahí empieza su sentido de comunión de que él mismo es un don frente a Dios y para el ser humano. Él descubre que el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. O sea que él en su sentido de soledad es un don, es un regalo para Dios y para el otro, y descubre a Eva también como un regalo. O sea, digamos que Dios la hizo para él y él es para ella. Entonces hay un círculo de valor, porque los dos valen y por su valor pueden descubrirse como recíprocos. Entonces, por eso es que dice el Papa, menciona que es el prototipo del cantar de los cantares.
Porque hay un mensaje divino revelado a través del don recíproco del cuerpo humano como revelación personal. O sea, hay ya allí una revelación del amor, porque ahí está el regalo que Dios les ha dado, ¿no? Y entonces ahí se revela a Dios. Se revela a Dios como el dador del don y se revela a Dios en el don, en el don dado. Ahí lo vamos a profundizar ahorita. La unidad entre los dos se revela como una superación del límite de la soledad y al mismo tiempo la afirmación de su continuidad como parte constitutiva del hombre y de la mujer. O sea, insisto, estoy repitiendo la idea. O sea, aunque ya superaron la soledad, pero permanecen siendo una dualidad, ¿no? Entonces, el mismo sentido de soledad empuja al hombre a la comunión por su diferencia. Bueno, esto ya lo dijimos. Luego, entonces, el sentido de unidad revela la posibilidad, y aquí viene la palabrita que poníamos en nuestro glosario, de la trascendencia, desde el punto de partida de la soledad. Es decir, ya tú sales de ti mismo, de tu soledad, sales de ti mismo y te encuentras con otro. Entonces te encuentras con otra soledad, de manera que se logra una comunión de personas. La trascendencia es una característica propia de las personas que completan su ser ya iniciado en la soledad, pero terminado en la complementariedad dada por la trascendencia. Es decir, cuando yo trasciendo de mí mismo, cuando yo, Adán, trasciendo de mí mismo y me encuentro con Eva, encuentro todo el relato o toda la historia acerca de mi humanidad. Es decir, mi humanidad se revela como dos soledades que completan la idea del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, descubro toda la idea, todo el sentido de mi propio ser y el sentido propio del otro ser para mí y viceversa. Es decir, el otro, o sea, la mujer, al encontrarse con Adán, descubre el sentido propio de su ser, que su ser, digamos, una traducción de eso es que una persona es para ella misma en una parte, pero se completa cuando es don para otro. Cuando nosotros somos para el otro, entonces completamos nuestra persona. Entonces ahí se descubre que al yo darme y recibir al otro, entiendo que ahora en esa comunión de personas, en esa entrega y recepción del otro, entonces descubro todo el sentido de mi ser, todo el sentido de mi soledad y todo el sentido que Dios me ha dado como don. ¿Sí? Insisto en esta parte que Dios es el dador, se revela como el dador del don y en el don ahí está revelado Dios. Entonces ser para otro es parte de la identidad ya revelada en la soledad originaria. Es decir, ahí estaba Adán, no estoy completo, necesito darme a otro, entonces ya ahí se revela esa necesidad de entregarse al otro. Sin embargo, no hay que olvidar que para que exista una continua y verdadera entrega de dos, estos dos siempre tienen que conservar el sentido de soledad que los distingue entre sí y permite que haya siempre una entrega de dos soledades distintas pero recíprocas. Es decir, si yo me entrego al otro, y aquí está la necesidad de conservar la soledad dentro del sentido de unidad, si yo rompo mi sentido de unidad, dejo de ser un regalo para el otro, dejo de ser un don. Entonces, por eso ahí está el peligro de las relaciones de codependencia, porque digamos que yo no debo perder mi sentido de soledad para entregarme al otro, porque si lo pierdo, me fusiono con el otro, pierdo mi importancia, pierdo mi identidad, y ya no hay dos, y por lo tanto nada más queda uno. Entonces, ese uno no puede darse felicidad a sí mismo. Tiene que haber dos. Uno que recibe y el otro que dé. Siempre tiene que haber dos. No pueden perderse, ni pueden separarse. Si se separan, se pierden. Si se fusionan, se pierden. Entonces, siempre en paralelo, siempre en sentido de soledad. Entonces, estamos al encuentro de una doble soledad en su distinción con los animales y en su identificación recíproca. Es decir, Adán y Eva descubren que son solos, porque uno pudiera pensar, está Adán ahí, aparece Eva, y ya aquí encuentra Adán,
Y podría Eva perder su sentido de soledad porque pues ya está ahí Adán. Pero, ¿cómo es que Eva conserva su sentido de soledad? Porque junto con Adán, igual que él, descubre que los animales pues, no son igual a Eva, que Eva es superior a los animales, que no puede unirse con los animales. Y entonces, que es más importante que ellos, que ella es especial. Inclusive, de alguna manera también, en la diferencia que descubre Eva junto con Adán, describe también su identidad. ¿Sí? Digamos que hay una doble identificación de la soledad en Eva. Por un lado, descubre ella su importancia, su valor frente a Adán y frente a los animales. ¿Sí? Entonces ahí está. Si se dan cuenta, estamos entrando en el sentido de unidad, pero vean cómo el papá va entrando poco a poco. Esto es como que la parte, digamos, periférica del asunto. Y de alguna manera, el papá, antes de entrar en el sentido de unidad por completo, porque todavía no entramos bien, estamos nada más cerca, así como que en la parte de afuera, el papá trata de no abandonar el sentido de soledad del todo para que no se pierda. Pero, digamos, eso lo describe como el marco propio del sentido de comunión. Digamos, ahorita hemos tocado así por encimita el sentido de comunión. Pues ahora sí vamos a entrar un poquito más. Entonces, el primer relato de la creación del hombre y de la mujer hablan de la imagen y semejanza de Dios. Y aunque en el segundo relato no lo dice textualmente, lo sugiere. Es decir, si se dan cuenta, en el primer relato se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Femenino y masculino los hizo, ¿verdad? En el segundo de relato no aparece esta palabra. No dice, cuando ya está Adán y Eva ahí los dos juntos, dice, pues estos son creados a imagen y semejanza de Dios. No lo dice. Pero, de alguna manera, lo que nos están contando ahí lo va describiendo. Específicamente, hay dos razones, tres, pero aquí, hasta donde vamos, hay dos puntos en los que se ha explicado la imagen y semejanza de Dios. Uno, porque en el sentido de soledad, el hombre es persona. El hombre es persona como Dios. El hombre es inteligente y es racional como Dios. Es diferente de los animales como Dios. Es superior al mundo físico como Dios, etc. Entonces ahí está. En el sentido de soledad va describiéndose la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando aparece Eva, cuando aparece ya la unión de los dos, entonces, ya cuando aparecen los dos, se habla de la semejanza con Dios por la communio personarum. ¿Qué es esto de la communio personarum? Es la comunión de personas que se descubren en el hombre y en la mujer. O sea, ya ellos ahí aparecen los dos como creados para entrar en comunión, para entrar en unidad, sin perder su soledad, pero entrar en relación uno con el otro. Entonces, eso es muy importante porque tú ves que Dios es eminentemente relacional. Y fíjense cuál aquí, cómo aparece muy fuerte la semejanza y la relación entre estos dos conceptos, el sentido de soledad y el sentido de comunión. Porque dice aquí, efectivamente, Él es desde el principio no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también esencialmente imagen de una inescrutable comunión. Fíjense, aquí aparece la idea. Comunión divina de personas. Tú ves que Dios, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, hablamos de una situación que no se entiende mucho porque es un misterio. Es un misterio que presenta sendas contradicciones. Ahí tienes que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y la contradicción aparece cuando tú dices, bueno, pues que el Padre no es el Hijo no es el Padre. El Hijo y el Padre no son el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es ninguno de los dos, sino cada uno se distingue, ahí el sentido de soledad de la Trinidad, se distingue por ser persona divina. Pero al mismo tiempo, aunque no se comen entre ellos, son un solo ser, un solo Dios. Pues tú ves que en el hombre y la mujer, aparece esta misma idea. La idea de que hay
una persona, una soledad, que se encuentra con otra soledad, que no se reducen uno al otro, que siguen siendo dos personas diferentes y distintas, pero al mismo tiempo, en su naturaleza de soledad, hay un reclamo de unidad. Que no cancela la soledad, pero sí es una nueva experiencia. Una experiencia de comunión. ¿Sí? A imagen de Dios. Pero aquí el detalle es que esto aparece descrito, y ese es el detalle, digamos, increíble, el detalle profundo de este asunto, es que eso aparece en el cuerpo. Esa idea de la comunión de las personas aparece en el cuerpo humano, en la metafísica del cuerpo humano. Entonces, de este momento, el segundo relato podría también preparar a comprender el concepto trinitario de la imagen de Dios. Aun cuando esta aparece solo en el primer relato, porque ya ven que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues este hagamos se hace referencia mucho a la Trinidad, porque si está hablando Dios, pues Dios dijo, ¿cómo que hagamos? O sea, obviamente tú ponte a pensar, ese hagamos, pues no es que haya invitado a los ángeles a ayudarle a crear, pues no, Dios es el que crea, es el único que puede crear. Entonces esa idea de hagamos, uy, pues revela mucho, revela la Trinidad, ¿no? Entonces, obviamente esto no carece de significado incluso para la teología del cuerpo, más aún, quizá constituye incluso el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir acerca del hombre. Porque tú ves que el hombre, digamos, ahí en el segundo relato, no aparece la Trinidad en Dios, pero aparece la Trinidad en el hombre y la mujer, en la communio personarum. Eso está, wow, o sea, ahí aparece Dios, Dios uno y trino. Entonces, en el misterio de la creación, en base a la originaria y constitutiva soledad de su ser, el hombre ha sido dotado de una profunda unidad entre lo que él es masculino humanamente y mediante, fíjense, mediante el cuerpo, ojo, mediante el cuerpo, y lo que de la misma manera es él en femenino, humanamente y mediante el cuerpo. O sea, lo que decíamos, ¿no? De que el hombre y la mujer es como las dos mitades de Dios. Entonces, sobre todo esto, desde el comienzo descendió la bendición de la fecundidad unida con la procreación, y ahí está el tercero. Ahí hay dos, y aquí aparece el tres, es decir, la Trinidad, ¿verdad? Papá, mamá, hijo, padre, hijo y Espíritu Santo. Órale, la Trinidad terrena, podríamos decir. Entonces, el misterio trinitario se revela porque hay una soledad que en su soledad ya va viendo que hay una unidad o que una necesidad de completarse, y luego el cuerpo sexuado que revela esa unidad, y entonces ya aparece la unidad, pero sin perder la soledad. Entonces, ese es el misterio trinitario en el hombre. En el cuerpo. Entonces, si comparamos la pareja humana con la Trinidad, tú tienes que la unidad trinitaria es unidad deontológica. ¿Qué quiere decir? Esa palabra se me pasó a ponerle el glosario. Pero, ¿qué es deontológico? Cuando hablamos de ontología, estamos hablando de un ser, ¿verdad? Un ser en su dimensión de ser. Ahora, ese prefijo deontológico es, digamos, la idea, como describir la idea del ser por relación. Es un poquito denso lo que voy a explicar, pero en la Trinidad es como esto. Yo tengo al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es Dios. No tuvo principio, no tendrá fin. Decimos que la Trinidad es increada, nadie la creó, porque al revés, todo lo creado tiene su origen en la Trinidad. O sea, la Trinidad creó todo lo que existe. ¿Sí? Él es el origen. Por lo tanto, no tuvo principio, pero nosotros podemos contemplar en el misterio trinitario el porqué del hecho de que Dios no haya tenido principio. Y esa explicación está en la idea de la deontología.
Tenemos el padre, que ¿por qué es padre? No es porque sea muy padre, sino es padre porque tiene un hijo. Pues parece que es un mongol lo que estoy explicando, pero el padre es padre porque tiene un hijo y el hijo es hijo porque tiene un padre. Es decir, la idea del padre, la idea original del padre, no tuvo principio porque siempre ha existido el hijo. La idea del hijo no tuvo principio porque siempre ha existido un padre. Entonces, digamos que podremos decir, se dan la existencia increada entre sí. Es decir, se autofundamentan, podríamos decir. Y obviamente siempre se han amado y por lo tanto ahí está el Espíritu Santo. Entonces hay un principio deontológico en la Trinidad. Ahora, eso, fíjense qué profundo, eso aparece en el hombre y en la mujer de una manera semejante. Entonces hay una unidad que en sentido simbólico da origen y de ahí su falta de origen. Es decir, que el padre y el hijo son padre e hijo porque el padre tiene un hijo y el hijo tiene un padre. Hay una correlación de existencia mutua. En el hombre y la mujer hay una correlación, y fíjense, ahí está la palabra que escuchábamos la vez pasada, de negdo. El negdo, eso significa, no es simplemente la adecuación y la mujer que se creó para ser la gata del hombre. No, no, no. La mujer en un sentido está ahí porque tiene el negdo, significa, es que tú hombre existes porque hay una mujer. Tú, mujer, existes porque hay un hombre. No puedes existir sin que haya una mujer y sin que haya un hombre. Ya el hombre, ya Adán, estaba ahí sugiriendo la existencia de Eva en su soledad. Así que hay una relación de negdo. O, en otras palabras, hay una relación de adecuación. Que bueno, la adecuación queda es un poquito pobre para explicar esto. Entonces, Eva existe en ese sentido y la unidad entre ellos existe porque si no hubiese unidad, no hubiese existencia. Fueron creados con ese propósito. Entonces, tú te das cuenta que esto tiene un impacto no solamente para la teología del cuerpo y para la existencia de ambos, sino para el universo entero. Porque ya explicamos que una de las razones de la existencia del universo es la existencia del hombre. Explicamos cómo el hombre, el Adán, fue y le puso nombre a todos los animales, revelando su dominio sobre los animales, pero también la capacidad de darle un sentido y un porqué a todo lo que existe. Ahora, esa capacidad y ese el por qué existe todo lo que existe no es completa si no está la mujer. Entonces, ambos, creados a imagen y semejanza de Dios, dan sentido a todo lo creado. Y ahí está su sentido de comunión. Entonces, de este modo, nos encontramos casi en el meollo mismo de la realidad antropológica. Aquí, insisto en este concepto muy importante, la antropología adecuada se encuentra en este misterio. Entonces, que se llama cuerpo. Las palabras del Génesis 2.23 hablan de él directamente y por vez primera en los términos siguientes. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta es la misma que yo. El hombre varón pronuncia estas palabras porque fíjense, cuando, de hecho, estas palabras, esto que dice aquí, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Recordemos que cuando Adán está nombrando a Eva, esta se llamará Isha, es el primer momento en el que Adán está poniéndole el nombre a Eva, un nombre que es mi mismo nombre, porque tú eres mía y yo soy tuyo. Entonces hay una unidad allí. Y en ese sentido, esa unidad, esa idea de unidad, esa idea del nombre de Eva, tiene su raíz en esto, porque él descubre esa idea en el cuerpo. O sea, en otras palabras, carne de mi carne y huesos de mis huesos es como la explicación del nombre de Eva y de Adán, su comunión. Pero esto, la explicación, podríamos decir, la explicación física, la traducción física de eso, ¿sí? Significado físico.
Entonces, como si solo a la vista de la mujer pudiese identificar y llamar por su nombre a lo que el mundo visible los hace semejantes el uno al otro, y a la vez aquello en que se manifiesta la humanidad. Entonces aquí, esto es el resumen de la humanidad, el cuerpo. Pero el cuerpo de Adán y Eva, así identificados, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Muy importante que entendamos la idea del cuerpo, ¿no? La participación en estas explicaciones del cuerpo, que no perdamos de vista eso. Entonces, la comunión encarnada de las personas, comunio personarum, y exige esta comunión desde el principio, desde el origen. Es decir, fíjense lo que somos los seres humanos, lo que es nuestro cuerpo. Somos una comunión encarnada. Esto es bien, bien profundo. Somos una comunión encarnada. Si tú quieres saber cómo se ve una comunión, ve el cuerpo del hombre y la mujer desnudo. Y eso es lo que se describe lo que es una comunión. Entonces, en todo caso, esta estructura se presenta desde el principio con una conciencia profunda de la corporalidad y la sexualidad humana. Esto establece una norma inalienable para la comprensión del hombre en el plano teológico, porque además, esta comunión encarnada que está expresando, lo está expresando a Dios. Está expresando a Dios. O sea, el cuerpo expresa la comunión de personas de forma encarnada y expresa de forma encarnada la comunión que existe en Dios. En otras palabras, en la comunión encarnada de las personas encontramos la semejanza con la comunión teológica de las personas divinas. Y por eso el cuerpo en su significado metafísico expresa la divinidad sensiblemente y por eso es teológico. Teología del cuerpo. O sea, en otras palabras, en tu cuerpo, híjole, hay una historia divina impresionante. Bueno, vamos ahora a profundizar un poquito más. Vamos. Ahí el Papa, si se dan cuenta, ya habló sin abandonar el sentido de soledad, empezó a brincar ya a hablar de el sentido de comunión, ¿verdad? Pero todavía le da un pincelazo más. Digamos que en esta parte sí ya en esta siguiente audiencia, el Papa termina la conceptualización del sentido de comunión. Ahí les va la presentación. Ahí está. Aquí está. En esta parte, en esta siguiente audiencia, que se titula Matrimonio 1 e Indisoluble, es la audiencia 10, del 21 de noviembre de 1979, Teología del Cuerpo. Miren, en la primera audiencia donde el Papa está hablando del sentido de unidad, está hablando del sentido de unidad desde afuera, puntualizando la presencia todavía del sentido de soledad, pero digamos que está viendo la perspectiva desde fuera. Adán se encuentra a Eva, inmediatamente descubre que es suya, que son uno, ¿sí? Que hay una unidad entre ellos, que hay una comunión de personas. Pero digamos que la comunión de personas se descubre desde mi propia sexualidad. Digamos que el cuerpo, cuando hablamos de sexo, no podemos hablar de sexo nada más como el acto sexual como tal per se. Es decir, no solamente se habla de sexo cuando tenemos relaciones. Era lo que decíamos, ¿no? De que
A ver, si yo voy a un trabajo y lleno una solicitud de trabajo y me ponen ahí sexo, no lo voy a poner 3 veces al día. ¿O qué me interesa? ¿No? O sea, puedo poner masculino, femenino, ¿no? Ahora, según sea el caso. Pero esa idea de masculino y femenino ya aparece en el sentido de soledad y aparece en la primera impresión del sentido de comunión. Es decir, yo existo como hombre y me manifiesto y ya en eso hay una manifestación de mi sexualidad y hay una manifestación de mi sentido de comunión, porque yo hombre, siempre como hombre tengo una referencia a otro, en este caso a otra, ¿sí? Pero ya en mi ser, o sea, yo todavía no tengo relaciones, no conozco a nadie, pero sin embargo ya en mi ser existe mi idea de masculinidad, pero referida también a una comunión de personas. ¿Sí? Ya en mi ser, como tal, está la semejanza de Dios, en mi soledad, pero también en mi sentido de comunión, aunque yo no haya hecho comunión con nadie. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa? Ahora aquí el Papa, fíjense las palabras que utiliza, que de alguna manera conectan algunas ideas. El título que le pone a esta audiencia es muy importante, porque aquí ya va, ahora sí va a hablar de relaciones sexuales. Ay, mamacita. Pues ahorita vamos a ver unas escenas. Ah, no sé. No. Habla de una manera pues muy pura, ¿no? Pero al mismo tiempo muy completa. Porque ¿qué es la idea de la unión ya sexual? Pues la idea de la unión sexual, finalmente, recordemos que el sacramento del matrimonio se da en la iglesia por el consentimiento. Pero ahí le llamamos un matrimonio rato, pero no consumado. Es decir, todavía ahí no está completo el sacramento. El sacramento se completa en la noche de bodas cuando la pareja tiene su primera relación sexual, o lo que dicen los papas, cuando hacen uso del matrimonio. Allí verdaderamente ahora sí se le dice, es un matrimonio rato y consumado. Es decir, ahora sí ya son marido y mujer, ¿sí? Y entonces se aplican estas categorías. Es uno, indisoluble. Ya no se puede romper, ¿sí? Ya se han creado vínculos naturales y sobrenaturales. Entonces ahí tenemos ya lo que es una relación como tal, ya es lo que es entrar en ese concurso. Dice, a la luz de este texto comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad. Más o menos estamos hablando de lo anterior. Que son como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica. Frente a Dios y al mundo. Como dos modos de ser cuerpo. Y a la vez hombre que se completan recíprocamente. Como dos dimensiones complementares de la autoconciencia y la autodeterminación. Y al mismo tiempo, como dos conciencias complementares del significado del cuerpo. Así como ya demuestra el Génesis 23, la feminidad en cierto sentido se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Es lo que explicamos en la audiencia pasada, de que yo no puedo existir como hombre si no hay una mujer. Una mujer no puede existir como mujer si no hay un hombre. Se tienen que haber los dos. Hay una semejanza con la deontología divina. Entonces, precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra, fíjate, esto es muy importante, es constitutivo de la persona, no solo es atributo. Es decir, no es nada más cuando tenemos sexo, o sea, ya es constitutivo de mí, yo soy hombre y soy sexual. ¿Sí? Entonces, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual y con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. Entonces, fíjense cómo podríamos decir, fíjense, para entender a profundidad esto, ¿tu espíritu qué es? Digamos, si hablamos del alma como tal, ¿el alma qué es? ¿Es femenina o es masculina? Pues ahí está la cuestión. Si tu cuerpo representa, es la encarnación de tu alma, entonces tu alma, si eres mujer, es femenina. O tu alma, si eres hombre, es masculina. O sea, el alma también es, además del cuerpo, el alma es sexuada. Porque digamos, el alma es la encarnación del cuerpo.
¿Sí? Entonces, la presencia del elemento femenino junto al masculino y al mismo tiempo que él, tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia, comprendida también la historia de la salvación. Toda esta enseñanza sobre la unidad ha sido expresada ya originalmente en el Génesis 2.23. Ahora, esto es importantísimo. Dice, tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia de la salvación. Con esto el Papa está diciendo, miren, nosotros podemos leer la Biblia en estos capítulos del Génesis. Si la Biblia cortara allí, sería suficiente y sería completo. Porque todo lo que la Biblia dice, todo, absolutamente todo el misterio de la salvación, queda resumido en el cuerpo. En la unidad de hombre y mujer, porque finalmente es la traducción del amor de Dios, corporalmente. Entonces, y digamos, esto tiene un gran sentido porque tú ves que la Biblia es así. Tú ves que la Biblia comienza con un matrimonio, habla del matrimonio en medio y termina con un matrimonio. Todo el tiempo la Biblia, todo el tiempo el misterio de la salvación es un misterio matrimonial. ¿Sí? Entonces, vean ustedes por la comunión. Entonces, continúa el Papa. Aquí vamos a leer ya un fragmento de la catequesis de esta audiencia. Dice, la unidad de la que habla el Génesis 2.24, y vendrán a ser los dos una sola carne, es sin duda la que expresa y se realiza en el acto conyugal, o sea, ya cuando, ahora sí, hay relaciones sexuales. La formulación bíblica extremadamente concisa y simple señala el sexo, feminidad y masculinidad, como esa característica del hombre, varón y mujer, que les permite, cuando se convierten en una sola carne, o sea, de alguna manera estamos hablando no solamente de teología del cuerpo, sino teología del sexo, del acto sexual. Someter al mismo tiempo toda su humanidad a la bendición de la fecundidad. Es decir, obviamente, pues en las relaciones sexuales es muy probable que uno se termine siendo papá o mamá, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todo el contexto de la formulación lapidaria no nos permite detenernos en la superficie de la sexualidad humana. No nos consiente tratar el cuerpo y del sexo fuera de la dimensión plena del hombre y de la comunión de las personas. Es decir, el acto sexual no es simplemente, bueno, pues perdón que lo diga así, no es nada más coger. Si lo vemos así, nada más así por la superficie, pues estamos perdiendo todo su sentido. Entonces, si vamos a profundizar, si vamos a hablar verdaderamente de todo el significado, entonces tendríamos que ver esto, sino que nos obliga a entrever desde el principio la plenitud y la profundidad propias de esta unidad de varón y mujer deben constituir a la luz de la revelación del cuerpo. Es decir, no siempre, aunque nosotros entremos en relaciones sexuales, se logra esta idea, la idea de la unidad y de la comunión de personas. Esas ideas no siempre se dan. Y es donde, ¿por qué no se dan? Pues porque muchas veces nos quedamos en esta parte superficial y no vamos al corazón del asunto. Y el corazón del asunto va más o menos así. El hecho de que se conviertan en una sola carne es un vínculo potente establecido por el Creador, a través del cual ellos descubren la propia humanidad. Tanto en su unidad originaria, ya vimos lo que era la unidad como tal, así cuando están por separado, como en la dualidad de un misterio atractivo, de un misterioso atractivo recíproco. Pero ¿cómo se logra la verdadera unidad y la verdadera comunión de personas en el acto sexual? Dice, pero el sexo es más que la fuerza misteriosa de la corporeidad humana, que obra casi en virtud del instinto. O sea, nuestro cuerpo pues es instintivo, nos dan ganas. A nivel del hombre y en la relación recíproca de las personas, el sexo expresa una superación siempre nueva del límite de la soledad. ¿Se acuerdan de que cuando hablábamos de la relación del sentido de soledad y el sentido de unidad? Es que el sentido de unidad ayuda a superar el sentido de soledad. Entonces,
De alguna manera, en el acto sexual se tiene que expresar esto, el que ya yo he superado mi soledad y me he encontrado con otro. El encuentro con otro, el encuentro de Dios, de dos interioridades, de dos soledades, ¿verdad? Me ayuda a la superación del límite de la soledad. Del hombre inherente a la constitución de su cuerpo y determina su significado originado. Porque si te das cuenta en el cuerpo, yo en el cuerpo estoy solo, estoy limitado, estoy encerrado dentro de mí mismo. Cuando entro en una relación sexual, físicamente, yo estoy entrando en el cuerpo de otra persona. Es una manera de físicamente expresar que voy a entrar, que voy a salirme de mi cuerpo y voy a entrar en el cuerpo del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta superación lleva siempre consigo una cierta asunción de la soledad del cuerpo del segundo yo como propia. Claro, porque explicábamos nosotros de cómo en el sentido de unidad, yo supero mi soledad porque encuentro el correlato de mi propia humanidad en el otro, cuando yo me le entrego. Porque entonces ahí descubro el verdadero sentido de mi ser, o el sentido completo de mi ser cuando me dono a otro. Pero al mismo tiempo el otro se me está donando y por lo tanto recibo su soledad. Y recibo su soledad, insisto en esto, porque aunque estamos en una relación sexual, aunque ya estamos compenetrados, seguimos valiendo por nosotros mismos y seguimos siendo un don para el otro. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después vamos a ver que, bueno, vamos a profundizar en eso, vamos a ver que cuando se pierde el sentido de soledad en la relación sexual es cuando uno devalúa al otro y lo utiliza como objeto y no como sujeto. Entonces ahí estás, el varón y la mujer uniéndose. El varón y la mujer uniéndose entre sí en el acto conyugal. Fíjense, así le llama, el acto conyugal, es el acto de esposos, no nada más así cualquier persona, acto de esposos. En el acto conyugal, tan íntimamente que se convierte en una sola carne, descubren de nuevo, por así decirlo, cada vez y de modo más especial. Y fíjense qué fuerte es esto. ¿Qué estamos tocando cuando hay una relación sexual? Christopher West lo describe de esta manera, describe una anécdota muy curiosa. Estaba una pareja, estaban allí sintiéndose atracción y fuerza y pasión uno por el otro, y estaban en ese ir y venir, allí en un jardín. Lo hicieron ahí, irse ahí al oscurito y papas. Y de repente, pues no se percataron que el jardín donde estaban, pues era el jardín de una parroquia. Y entonces ahí estaban a los pies de la ventana de un monje. Pues el monje ahí los vio y dice, ah, ok. Y de repente, pues quiso salir a ver qué estaba pasando. Entonces va caminando el monje allí y paz que se los encuentra, ¿no? Y los otros, pues ahí, chin, nos descubrió Dios santo, ¿no? Ahí en pleno, ahí, ¿verdad? Y agarra, y ellos pensaron que, pues, los iba a regañar, los iba a correr o alguna cosa. Pues agarra y les dice así, muy curioso, ¿no? Les dice, oigan, eso que están haciendo ustedes ahorita en este momento, ¿qué tiene que ver con las estrellas? Se dio la media vuelta y los dejó. Perplejos, yo creo que así como que, ups, yo no sé qué sentían más ellos de raro, el que no los hubiera regañado o el que les hubiera dicho eso tan raro. Y es que, fíjense cómo es la cosa, como hemos descrito, y creo que aquí tiene una conexión muy fuerte, nuestra vida sexual expresa nuestra unidad, expresa nuestra compenetración, expresa físicamente la unidad de las personas divinas, expresa la compenetración que hay, la vivencia de uno dentro del otro, tan así que después puede provocar vida. Y eso, esa expresión, es una expresión que expresa nuestra semejanza con Dios creador del universo, y da el sentido a todo lo que existe en un acto que nos asemeja a Dios y que nos pone como el centro de la creación. Entonces,
y tan en el centro de la creación que de esa relación sale vida. Y que da el sentido a todo lo que existe porque de ahí surge la vida humana. Y la vida humana finalmente es la raíz de todo lo que existe, porque finalmente, como decíamos, esta creación que nosotros vemos es el escenario, es el telón que Dios ha puesto para que nosotros seamos los actores. La persona humana es el actor principal de la creación, es la razón y el sentido de todo lo que existe. Por lo tanto, esa unidad recrea o hace posible ese carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, realiza esa idea de la unidad que les permite reconocerse recíprocamente. O sea, yo conozco el cuerpo de mi mujer, ella conoce el mío, yo conozco mi cuerpo, conozco cosas que mi cuerpo no sabía que podían hacer, y llamarse por su nombre por la primera vez. Es decir, digamos que es una recreación. Si se dan cuenta, en el cuerpo, digamos que en la relación sexual hay la parte de que nosotros usamos las manos. Y fíjense cómo hay un arquetipo aquí porque Dios ha creado al ser humano del barro de la tierra y lo creó con sus manos, lo moldeó. Y si se fijan en nuestra relación sexual, cuando estamos en esa idea de acariciarnos, de abrazarnos, de pasarnos la mano, ¿verdad? Es una forma de describir cómo nos vamos moldeando mutuamente, nos vamos recreando mutuamente. Entonces, hay un mensaje simbólico muy fuerte ahí, de la creación, del ser, de la ontología. Entonces, en la generación que se rompe de los padres, fíjense, ahora hay, para que verdaderamente haya una unidad de personas, para que verdaderamente en el acto sexual se dé una compenetración, el acto sexual tiene que ser un acto libre. Y fíjense, el Papa describe, nosotros, por ejemplo, ahí dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En ese acto, digamos, cuando nosotros nacemos, la relación con nuestros padres es involuntaria. O sea, no elegimos los padres que nos dieron vida, ¿no? Son nuestros papás, y no los elegimos. Algunas veces nos tocan padres buenos, algunas veces nos tocan padres malos o imperfectos, pero finalmente son nuestros padres. Ni tú ni yo los elegimos. Así, ni ellos tampoco nos eligieron a nosotros. Nacimos de ellos, nacimos bajo sus características, etcétera, pero también nacimos personas creadas por Dios, únicas. Y sin embargo, allí hay un vínculo. Pero ese vínculo luego se rompe. ¿Cuándo? En lo que se dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces venimos a ver que cuando Adán se encuentra con Eva, este sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Allí Adán, él, recordemos que con ese nombre le está poniendo prácticamente su nombre propio. O sea, como tú eres mi apellido, mija, tú y yo somos el mismo, nos llamamos igual. O sea, tú eres mi familia, tú eres mía, yo soy tuyo, ¿no? Pero ese acto es un acto voluntario. Es decir, es un acto de elección, ¿verdad? Yo te elijo a ti. Entonces, en la unión con su mujer hay un vínculo establecido por elección, en contraste con decisión, ¿no? Es decir, creados a imagen de Dios, también en cuanto forman una auténtica comunión de personas, el primer hombre y la primera mujer deben constituir el comienzo y el modelo de esta comunión para todos los hombres y mujeres que en cualquier tiempo se unirán tan íntimamente entre sí que formarán una sola carne, pero porque lo han decidido. Este es el punto de inflexión. Yo no puedo unirme a una persona verdaderamente, no puedo entrar en una relación de unidad y de amor si no lo he decidido. Y para decidirlo tengo que ser libre. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a la estructura de la soledad del hombre y en concreto a la soledad de los dos. Claro, porque nadie puede decidir por mí, yo decido solo. La elección como expresión de autodeterminación se apoya sobre el fundamento de esa estructura, de la estructura de la soledad.
es decir, sobre el fundamento de su autoconciencia. Es decir, yo me autodetermino, me autoposeo, me autoconozco y por lo tanto decido. Y decido elegirte a ti. ¿Sí? El cuerpo se convierte, o sea, digamos, ya en la relación sexual. Yo puedo decidir elegirte a ti, pero ¿cuándo capto mi elección? ¿Cuándo la expreso? Pues en el acto sexual. Porque es el acto constitutivo de la unión matrimonial. Es el sacramento del amor. Por eso es tan importante entender que yo en un acto sexual no puedo divorciarlo, no puedo quitarle el elemento del amor. Y el amor no puede aparecer si yo no tomo la decisión de amar. ¿Sí? Efectivamente demuestra que cada unión conyugal del hombre y de la mujer se descubre de nuevo la misma conciencia originaria del significado unitivo del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Con esto el texto bíblico indica al mismo tiempo que en cada una de estas uniones se renueva en cierto modo, fíjense qué fuerte, nuestra unidad con Dios, nuestra unidad con la creación, el sentido de nuestro cuerpo, el sentido del amor, etc. El misterio de la creación en toda su profundidad originaria y su fuerza vital. Estamos tocando el corazón de la vida humana, la vida en el mundo, la existencia del universo, nada más y nada menos. Entonces, tomada del hombre como carne de su carne, la mujer se convierte en continuación como esposa y a través de su maternidad en madre de los vivientes, porque su maternidad tiene su propio origen también en él. La procreación se arraiga en la creación y cada vez, en cierto sentido, reproduce su misterio, porque ahí surge la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y se renueva el círculo. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, vean ustedes cómo aquí hay elementos muy importantes para entender todo el sentido del acto sexual. Sí. Que es un acto personal, es un acto libre, es un acto que nos conecta con nuestra semejanza con Dios, que nos conecta con nuestro sentido de comunión personal. O sea, es bastante profundo, bastante amplio, que nos conecta. Híjole, como bien decía Christopher West, tiene mucho que ver con las estrellas y el universo que nos rodea. Por eso es tan importante que no lo tomemos así tan a la ligera. Es algo muy, muy valioso, muy elevado, muy importante, muy profundo. Bueno, eso es el sentido de unidad. Bueno, vamos a ir entrando ahora en el último sentido, el sentido nupcial del cuerpo, o aquel sentido que aparece como el que estaban desnudos y no sentían vergüenza. Entonces, en la onceava audiencia general, las experiencias que se intitula Las experiencias primordiales del hombre del 12 de diciembre de 1979, ya aquí título corresponde a que ya con esto el Papa va a hablar ya, ahora sí, va a cerrar todas las experiencias originales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este señor? Steve Jobs. Bueno, cuando Steve Jobs tenía sus conferencias, ¿verdad? Cuando presentaba sus nuevos productos, él hablaba, presentaba todos así en un teatro, así muy padre. Y presentaba a todos los ejecutivos de Apple y toda la cosa, ¿no? Pues aquí, toda la gente. No, pues vamos a hablar de los alcances de la compañía Apple, de Macintosh y todo, y vamos a hablar de los productos y todo eso. Ya todo el mundo, casi la conferencia, se estaban durmiendo, porque era así, informes tras informes. Y entonces Steve Jobs siempre decía esto. Ya iba a terminar, ya, bueno, ya nos vamos. Y entonces ya la gente, ay, ya, por fin. Pero decía, ah, se me olvidaba. Entonces dejaba siempre lo mejor hasta el final. Y decía, la gente decía algo muy importante, Steve.
Decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. O sea, hasta que lo ve. Entonces, prácticamente, este sentido último aparece en el libro del Génesis como de, bueno, ya hablaron del sentido de soledad ampliamente, hablaron del sentido de comunión ampliamente. Bueno, ya vamos a terminar. Se me olvidaba. Y estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y ya. Eso es todo lo que dice. O sea, como decir, ay, me faltó este detalle. Pero ese detalle, wow. Pareciera ser que es lo mejor. Les voy a explicar por qué. Ahora, el Papa empieza, otra vez, espiral. Por afuerita. Trata de explicar esto desde la perspectiva en la que el que lo está diciendo, lo está viendo. Es decir, su enfoque es, a ver, él dice, sintieron vergüenza, ¿no? Perdón, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. A ver, pero espérate. Eso de la vergüenza, digo, ¿de dónde salió? La experiencia de la desnudez original se presenta en los términos conocidos por el hombre histórico, es decir, el que los, desde su enfoque. Entonces, pero no eran los términos originales. Es decir, él no podía entender lo que era estar desnudo frente a otro sin sentir vergüenza. Porque, ¿qué es lo que el hombre, el escritor del Génesis está escribiendo? ¿Desde dónde está escribiendo? Desde ya ahorita sí sentimos vergüenza. ¿Verdad? Por eso las palabras estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Por eso utilizas estas palabras. Pero la idea, en Adán y Eva se podía quedar en estaban desnudos. ¿Sí? Dice el Papa, efectivamente, después de algunos versículos, escribe el mismo autor, abriéronse los ojos de ambos y entonces vieron, viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. El adverbio entonces indica un momento nuevo y una nueva situación que siguen a la ruptura de la primitiva alianza. Es una situación que sigue a la desilusión de la prueba unida al árbol de la ciencia del bien y del mal, que al mismo tiempo constituía la primera prueba de obediencia. Esto es, de escucha de la palabra en toda su verdad y de su aceptación del amor, según la plenitud de las exigencias de la voluntad creadora. Este momento nuevo o situación nueva comporta también un contenido nuevo y una calidad nueva de la experiencia del cuerpo, de modo que no se puede decir más. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ellos. La vergüenza, por lo tanto, es aquí una experiencia no solo originaria, sino de límite. Ahora, ¿por qué el Papa está hablando, está tomando esta perspectiva desde la vergüenza? Y no habla, bueno, pues simplemente hablamos de la desnudez, ¿no? Porque, digamos que para entenderla, aparece descrita así. Es decir, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Entonces, hay una... Podríamos decir, esa idea, de alguna manera, desde la perspectiva del hombre histórico, nos podría hacer entenderlo como esto, como lo que no es la desnudez originaria. Es decir, es como decir, no te puedo escribir el cielo porque no lo conozco, pero te puedo escribir lo que no es el cielo y así tal vez tienes una idea más o menos cercana de lo que es el cielo. Entonces, de alguna manera, aquí está haciendo esa misma técnica, digamos. Nosotros, y eso es algo que hay que profundizar, nosotros no conocemos una experiencia en la cual veamos una persona desnuda y no sintamos vergüenza, o nos vean desnudos y no sintamos vergüenza. No conocemos eso. Eso se perdió. Y de alguna manera, aquí vamos a tratar de descubrir por qué se perdió y qué se entendía o que más o menos era eso. Entonces ahí está. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. Por esto es significativa la experiencia de formulaciones que separa al Génesis 2.25 del Génesis 3.7. En el primer caso estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello.
Entonces, en el segundo caso, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Acaso quiere decirse con esto que en un primer tiempo no se daban cuenta de que está, del estar desnudos? ¿Que no sabían que no veían recíprocamente la desnudez de sus cuerpos? Fíjate esto, ¿eh? Es decir, ese decir no sabían que estaban desnudos no es decir que no se daban cuenta. O sea, si estaban desnudos. Desnuda, Eva y también Adán, pero hay una experiencia que no se sabe. La transformación significativa que nos testimonia el texto bíblico sobre la experiencia de la vergüenza, de la cara del Génesis, específicamente el 3, del 10 al 12, se realiza en un nivel más profundo del puro simple uso del sentido de la vista. Es decir, no se habla de que, ojo, no hay que confundir, no es que eran unos sinvergüenzas. No es eso. Es que la idea de vergüenza no se conocía, porque además no era necesaria. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, esa es la audiencia. ¿Qué dijimos? La onceava. Aquí les va la audiencia número 12. Última audiencia de esta mañana. Inocencia y desnudez. Doceava audiencia general del 19 de diciembre ya del 79. ¿Qué es la vergüenza? Vamos a ver desde esa perspectiva para poder entender cómo era esa experiencia original. ¿Qué es la vergüenza y cómo explicar su ausencia en el estado de inocencia originaria, en la profundidad misma del misterio de la creación del hombre como varón y mujer? De los análisis contemporáneos de la vergüenza y en particular del pudor sexual, se deduce la complejidad de esta experiencia fundamental en la que el hombre se expresa como persona según la estructura que le es propia. En la experiencia del pudor, el ser humano experimenta el temor en relación al segundo yo. Fíjense, esta palabra es clave. Experimenta el temor en relación al segundo yo. Así, por ejemplo, la mujer frente al varón. Y esto es sustancialmente temor del propio yo. Temor porque imagínate que yo me presento ante Eva desnudo. Yo sé que, digo, le estoy enseñando mi intimidad a Eva. Es como esto, ¿no? Cuando yo le cuento mis secretos a alguien, cuidado, eso es peligroso, porque si tú le cuentas tu intimidad, si tú le cuentas tus secretos a alguien, esa persona puede utilizar esos secretos en tu contra. Y cuando los utiliza en tu contra, te puede herir más profundamente que si no te conociera del todo. Si ignorara algunas cosas de ti, podría ser que no te lastime tanto si se pone en contra tuya. Pero si sabe tus debilidades, si sabe de dónde cojeas, híjole, cuidado, te puede hacer pedazos. Entonces, resulta que después del pecado original, ya los ojos de Adán no eran tan buenos. O sea, yo frente a Evita, así ya desnudo, ya quién sabe, ¿eh? Porque quién sabe cómo me vaya a tratar Evita, si le muestro lo que hay ahí. Ay, como que no, pues esto es muy valioso. No, Evita es medio mensa. Mejor Evita, hágase para allá. ¿Se entiende? Entonces, con el pudor del ser humano se manifiesta casi instintivamente la necesidad de la afirmación y de la aceptación de este yo. O sea, ya Eva no me acepta. Ya eso del sentido de la soledad se le olvidó. Según su justo valor, lo experimenta al mismo tiempo dentro de sí, cuando al exterior, frente al otro, se puede decir que el pudor es una experiencia compleja, también en el sentido que, como alejando un ser humano del otro, la mujer del varón, al mismo tiempo busca su cercanía personal, creándoles una base y un nivel idóneos. Esto sea así como que hace bolas. A ver, Juan Pablo, explícate, mano, porque, o sea, te contradices, porque primero dices que te alejes, ¿no? Pero luego que te acerques, ¿cómo? No entiendo. Ahí va.
Porque dice que el pudor aleja. Sí, porque esta Evita es medio mensa, me va a tratar mal. No, váyase para allá. Váyase para allá, Evita. Pero luego habla de cercanía. ¿Por qué cercanía? ¿Cómo que? Pues, no, yo ya corrí a Eva, ¿cómo que la voy a acercar ahora? Ah, pues es que fíjense, ahí viene el pudor. Expresa el pudor las reglas esenciales de la comunión de las personas y del mismo modo lo profundamente que toca la dimensión de la soledad originaria del hombre. Como he dicho, si a Eva ya se le olvidó mi valor, ya se le olvidó lo que valgo, pues sabe qué, hágase para allá para que aprenda que yo valgo, que aprenda mi, déjeme solo para que aprenda mi valor. ¿Sí? La comunión, porque en una devaluación del otro no hay relación recíproca. O sea, se rompen las relaciones. O sea, no hay relación de tú a tú. En el sentido de que ambos se ven como partners entre sí y con Dios, sino que ambos quedan reducidos a objeto. El otro es un pedacito de carne que me voy a comer bien sabroso. Pues no. Eso expresa egoísmo mutuo, porque esa objetivación se da de modo que el otro es el objeto de mi satisfacción y no un ente dentro de sí mismo, con propio valor, con sentido de soledad. Y aquí mismo entra el sentido de soledad porque así el otro queda devaluado. Su sentido de soledad queda hecho pedazos por mi objetivación. El pudor y la vergüenza es una experiencia límite que protege. Hágase para allá, hágase para allá. Que detiene esa visión y protege a la persona de esa devaluación. Para establecer la exigencia, o sea, a ver, si me voy a desnudar enfrente de usted, me va a valorar. Si no, no hay nada. ¿Sí? Entonces, mientras no haya nada, aquí yo me tapo. Mientras usted no se gane, no me gane, no me demuestre que me ama, entonces no hay nada. Entonces, para establecer la exigencia que se requiere para una verdadera relación personal, fuera de egoísmos y de evaluaciones. Por eso, señores, señoras, si su marido, su esposa, lo reduce a nada, pues aquí es el... Y fíjense las vulgaridades, ¿no? Aquí este es el hoyito y aquí... Cuidado. Mejor tapes. Porque así mejor sabe que vais a meditar lo que está usted diciendo, que yo no soy un juguete, no soy su juguete. ¿Sí? Entonces, plenitud de comprensión. En cambio, ¿qué significa su ausencia originaria? O sea, ¿por qué no había ni vergüenza, ni pudor, ni nada? Estaban desnudos sin avergonzarse de ello. Ante todo, es necesario establecer que se trata de una real o no presencia de la vergüenza. O sea, no es que eran sin vergüenza, es que no existía esa experiencia. Y no de una carencia de ella o de un subdesarrollo de la misma. No eran un par de sinvergüenzas. Las palabras del Génesis 2.25, sin avergonzarse de ello, no expresan carencia. Sino al contrario, sirven para indicar una especial plenitud de conciencia y de experiencia. O sea, se querían tanto, estaban tan unidos, se cuidaban tanto, se apreciaban y valoraban tanto. Que pues, ¿para qué estarse tapando? Vamos, yo estoy seguro contigo, tú estás seguro conmigo, no hay necesidad. Sobre todo la plenitud de comprensión del significado del cuerpo unida al hecho de que estaban desnudos. O sea, ¿qué hay? ¿Qué es lo que ellos entendían cuando se veían desnudos? Que hoy tú y yo no entendemos. Y por eso nos devaluamos. Y por eso mejor nos tapamos. La aparición del pudor enseña la pérdida de una conciencia. Hoy vemos personas desnudas y podemos sentir atracción, pero no podemos entender todo el significado de esa desnudez. La falta de visión que se perdió no indicaría que cuando nos cubrimos estamos ocultando nuestra desnudez, sino que cuando nos mostramos desnudos, no estamos mostrando todo lo que esta desnudez podía expresar. Es decir, yo me encuero, me presento frente a ti y tú ves un hombre encuerado, pero no ves más allá de eso. Y hay mucho más allí. ¿Sí? Entonces, podía expresar por esta falta de comprensión de su verdadero significado, pues perdimos la conciencia de este significado. O sea, ¿qué veían Adán y Eva? Uy, ¿qué veían cuando estaban desnudos? Hoy tú y yo no podemos verlo. Permanece velado. Fíjate, curiosamente, lo que decíamos sesiones introductorias. Yo puedo presentarte una mujer desnuda y no te estoy mostrando nada. Al contrario, te estoy ocultando un significado muy profundo de la persona humana. Y es más, fíjate qué curioso y qué paradójico. Yo puedo presentarte una muchacha
así como tapadita, elegantemente vestida, y te estoy mostrando mucho más acerca de su dignidad que si te la mostrara desnuda. Porque obviamente no es que el cuerpo desnudo sea malo, ni sea indigno, sino que nuestros ojos no saben verlo con esa dignidad. Entonces, la interioridad humana, este participar en la percepción del mundo en su aspecto exterior, es un hecho directo y casi espontáneo, anterior a cualquier complicación crítica del conocimiento y de la experiencia humana. Y aparece estrechamente unido a la experiencia del significado del cuerpo. Así ya se podría percibir la inocencia originaria. Fíjense, nos hace falta estos ojos. La inocencia originaria del conocimiento. Nuestra visión simple de la realidad, objetiva de la realidad, que coincidía perfectamente en la sujeción de Adán y Eva. Por eso será tan importante la idea de que tanto el primer relato de la creación es objetivo y el segundo es subjetivo, pero coinciden perfectamente, porque Adán veía perfectamente, sin tapujos, lo que significaba y quién era Eva, nada más por ver el cuerpo. Sin embargo, no se puede individuar el significado de la desnudez originaria considerándolo solo la participación del hombre en la percepción exterior del mundo. No se puede establecer sin descender a lo íntimo del hombre. Es decir, él ya, cuando yo, Adán, estaba mirando a Eva, no solamente le estaba viendo el exterior y la chava encuerada, no. Estaba viendo su interior, el significado de su interioridad. Entonces, efectivamente es necesario medir y medir, explicar y medir con la dimensión de la interioridad humana, esa especial plenitud de la comunicación interpersonal, gracias a la cual varón y mujer estaban desnudos sin avergonzarse de ello, porque veían, o sea, esta idea de que yo les decía, bueno, yo puedo ver su alma si tú me ves físicamente, híjole, es difícil. Sin embargo, Adán y Eva sí podían ver el alma de uno del otro, porque podían ver su interioridad en su desnudez. Entonces, había una de las razones por las cuales ellos veían eso, una es esa mirada interior, pero también esa perfecta comunicación. Había entre ellos una comunicación poco imaginable hoy, pues su unión era perfecta. El Papa dice, estas son palabras mías, el Papa dice que nuestra comunicación está alineada a las posibilidades semánticas, es decir, a la comunicación, codificación de ideas. Se supone que en el principio no hacía falta la codificación de ideas, porque existía una unidad primaria y esta expresión se manifestaba como el lenguaje corporal y en su significado metafísico que corresponde con la interioridad del ser. Tú ves que, por ejemplo, nosotros estamos hablando, y es más, ahorita está sucediendo. Yo estoy hablándoles, tratando de describir todas estas cosas y ustedes se quedan, padre, no entiendo nada. Y les estoy hablando en español. Y les estoy hablando palabras y todo, y las entienden, porque es nuestro idioma. Y sin embargo, padre, no entiendo nada. ¿Y por qué no entiende nada? Pues porque estamos utilizando lenguaje imperfecto. De tal manera que fíjate cómo es la cosa. Yo te hablo. Aquí tengo la idea en mi cabeza. Para que tú la escuches, yo tengo que esa idea meterla en un caparazón que se llama español. Es un código de comunicación. Y luego ese caparazón son unos sonidos que tú escuchas y como suena, ok, ese sonido me contiene esta idea que yo entiendo acá. Entonces, toda esa operación desde mi cabeza hasta mi boca, hasta yo hacer el sonido, hasta tú desmembrar ese sonido y ponerlo en tu cabeza y codificarlo. Ok, ya entendí la idea. Pues es un proceso muy imperfecto. Es un proceso así como que primitivo, cavernícola. Cuando Adán y Eva, para hablar, se comunicaban de cabeza a cabeza. Es decir, yo te transmito la idea desnuda. Así como tal, así como la pensé, paz, te la transmito y tú inmediatamente, ok, ya entendí. Porque pasa que cuando yo te transmito una idea, probablemente yo siento de una manera y tú sientes de otra.
yo entiendo de una manera y tú entiendes de otra, pero cuando nos comunicamos de cabeza a cabeza, yo te estoy transmitiendo exactamente lo que siento, exactamente lo que estoy pensando, sin intermediarios y sin codificaciones, sin ningún código, sin ningún sonido, así de mi cabeza a tu cabeza. Ese nivel de comunicación tenía Adán y Eva. Y era un nivel que podríamos decir, ese nivel de la expresión corporal. Fíjense, inclusive nosotros todavía conservamos mucho de eso. Dicen que el 80% de la expresión es, del lenguaje es corporal, es simbólico. Tú ves que yo hablo y todo, pero cuando grito y cuando pongo la cara y así, ¡ah! El padre está preocupado. El padre no está preocupado porque no entiende nada a sus alumnos. Y entonces usted dice, ah, ok, tengo que aplicarme. Y entonces hago mi apunte y me aplico. Y el padre y le hago estas preguntas, etc. Pero vea, mucho más que el código hablado es el código visual, el código corporal. El cuerpo expresa a la persona en su ser concreto, ontológico y existencial, que es algo más que el individuo y por lo tanto expresa el yo humano personal que construye dentro dentro su percepción exterior, dice el Papa. Entonces, aquí les voy a poner esto, dice, ejemplo de la risa. Fíjense qué tan real es esto. Les voy a hacer una demostración visual. No se asusten, no les voy a enseñar nada de Playboy ni nada. A ver. Ahí se me fue la... A ver si lo encuentro. Voy a hacer un experimento aquí y voy a ver si funciona en sus rostros. A ver qué pasa. A ver, ustedes me dirán. A ver si funciona. A ver. Voy a ver sus rostros, a ver qué pasa. ¿Por qué se están riendo? Pues, ¿quién les contó el chiste? ¿Se dan cuenta del efecto? El efecto corporal tiene una fuerza de comunicación muy fuerte. Tanto que ustedes no les contaron el chiste, pero bien que estaban riendo, no se hagan. Estaban riendo. Y le pasó a la gente del metro, ¿no? Se estaban riendo, pero oye, nadie les contó un chiste. Simplemente era un señor ahí que se estaba carcajeando.
¿Verdad? Entonces, esa es la fuerza del lenguaje corporal. Eso es lo que Adán y Eva veían. ¿Qué veían en el cuerpo desnudo? Pues lo que habíamos dicho anteriormente. Comunio personarum. Ya estaba expresado la comunión de personas. No era la vieja encuerada esa, no. Es que esa mujer desnuda es mi esposa. La estoy viendo porque pues, ahí está, su cuerpo lo está expresando. ¿Sí? Entonces, comuniquen entre sí según su comunio personarum. En otras palabras, ¿qué veían entre sí con sus cuerpos desnudos? No veían una razón para excitarse. Ni solamente veían un ente físico que suda, ya que apesta, o que se cansa o que duele. Veían su comunio personarum, la comunión de personas. Eso es lo que veían. Entonces, la persona humana, a este propósito, cualquier criterio naturalista, o sea, de ay, pues la chava es encuerado, el chavo encuerado, está destinado a equivocarse. Mientras, por el contrario, el criterio personalista, o sea, esta chava es una persona y ve, ahí está, su cuerpo lo está expresando, puede servir de gran ayuda. ¿Qué podríamos decir en criterio personalista? Corresponde más adecuadamente a un criterio metafísico o un criterio, fíjense, la fuerza de estos. El cuerpo desnudo está expresando a Dios. Nada más y nada menos que a Dios. Un criterio teológico, pues Dios es persona. Y el ser humano también, y en el cuerpo de Dios se expresa ese significado. Entonces, lejos de estar viendo ahí una situación ahí pornográfica, estamos viendo a Dios. Pero hay que verlo con esos ojos. Digo, pensemos, ¿qué sería ver a Dios? Bueno, para que vean dónde está la descripción eso. Entonces, fíjense, ¿qué expresa un cuerpo desnudo? Vamos a analizarlo porque todavía podemos descubrir ese significado. Solamente una profundidad original al afirmar lo que es inherente a la persona, lo que es visiblemente femenino y masculino, a través de lo cual se constituye la intimidad personal de la comunicación recíproca en toda su radical sencillez y pureza. A lo que uno podría agregar, o sea, ahora sí, esas son palabras mías. ¿Qué expresa la desnudez de los cuerpos de dos esposos enamorados? Expresa sinceridad, expresa que no hay nada que se interponga entre ellos, o sea, no, yo no tengo secretos para ti, no hay nada entre nosotros, nada más estamos tú y yo. Expresa entrega, expresa que no hay secretos, que se entrega una persona a la otra y que pone en riesgo todo su ser desnudo, toda su intimidad y desprotegida. Y desprotección, porque cuando nosotros tapamos el cuerpo, no nada más lo tapamos por vergüenza, sino porque nos da frillito. Entonces, yo me estoy desprotegiendo, me estoy destapando todo mi ser, toda mi sinceridad. Expresa que el otro viene a ser un cobijo, un lugar seguro donde puedo evitar que no va a abusar de mí, no me va a usar, me va a apreciar, me va a valorar, me va a recibir, me va a abrazar, va a decir que me quiere, cañen las naciones, pichicuchi, qué padre, yo también te quiero, mamá. A esta plenitud de percepción exterior expresada mediante la desnudez física corresponde la plenitud interior. O sea, yo te estoy entregando mi interior, mi alma te la estoy entregando. De la visión del hombre en Dios. Esto es, y fíjate, mi alma corresponde a Dios porque se supone que está unida a Él. Entonces te estoy entregando mi espíritu, mi relación con Dios. ¿Sí? Según la medida de la imagen de Dios. Según esta medida, el hombre está realmente desnudo antes aún de darse cuenta de ello, porque ciertamente frente a Dios no puedes taparte. Dios sabe quién es. Te hagas menso. Frente a Dios estamos desnudos. ¡Órale! Así que, muchachos, pues ahí está. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya hemos terminado estas catequesis. Vamos a hacer una conclusión. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Bueno, pues ahí va. Ya para terminar. Conclusiones del día de hoy. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, primero vamos a hacer un resumen de las audiencias que hemos visto el día de hoy.
Vimos la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿De qué habla la audiencia 9? La comunión encarnada de las personas encontramos en la comunión encarnada de las personas encontramos la semejanza con la comunión teológica de las personas divinas. Por eso el cuerpo, en su significado metafísico, expresa la divinidad. La teología de la unión sexual conecta con el misterio de la creación a través de la autodeterminación, la autoconciencia y la elección de amar. De verdaderamente unir el corazón a esto, ¿no? En la 11 dimos, el descubrimiento de la desnudez y la aparición de la vergüenza es una experiencia límite que indicaba que la ausencia de esta indicaba una conciencia distinta de la desnudez. Y en la 12, la vergüenza indica un nivel de conciencia de la desnudez perdido y que exige una vuelta al nivel personal de esa conciencia de desnudez original. Es decir, para que no me ande viendo ahí como sus carnitas. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a lo que hemos aprendido hoy? Primero, entrar en la conciencia profunda de la expresión de la sexualidad nos enseña a no ver el sexo simplemente como un acto. No es simplemente tener relaciones, sino como una forma de ser. Soy hombre, soy mujer. Y es algo que tenemos que profundizar muchísimo. De hecho, podríamos decir, el Papa abrió la puerta, pero no la cerró. Todavía no agota ese tema. Es un tema, como hemos dicho, en la teología del cuerpo, el autor es Dios. El Papa descubrió algunos detalles acerca de la teología del cuerpo, abrió nuestra atención a eso, pero todavía hay mucha tela que cortar, muchas cosas que profundizar acerca de nuestra identidad masculina y femenina. Esa expresión no solo coloca, y de hecho, en ese conocimiento de nuestra identidad también conoceremos muchas cosas, muchos aspectos de Dios que están ahí insertos. Es decir, nuestro cuerpo está contándonos, está por contarnos una historia que no hemos escuchado todavía. Esa expresión no solo coloca el sexo como un acto digno, sino como un instrumento de expresión de la dignidad de la persona y de la dignidad del ser cuerpo, hombre o mujer. Cuerpo, la sexualidad no es algo malo, es algo bueno. Describe tu identidad. 2, debemos conectar y profundizar en la identidad sexual que nuestro cuerpo está indicando. ¿Sí? Es aquí donde debemos profundizar en los estudios de género. Fíjense, abrió la puerta y ahora precisamente los estudios de género están tratando de crear un nuevo ser humano, de construir, cuando en realidad, espérate, hay mucho del ser humano que todavía no sabemos. Asómate al hombre original, al hombre o mujer que eres, que hay mucha tela que cortar. Entonces sigue en pie la pregunta, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Mucho de esto podemos encontrar en la expresión del cuerpo. Pero todavía, si todavía no somos verdaderamente hombres, todavía no somos todo lo que podemos llegar a ser como hombres y como mujeres, y ya queremos empezar a hacer otra cosa, como que no va por ahí. Pues esto nos abre la puerta no solo para entender nuestra identidad sexual, sino para profundizar en el conocimiento de Dios a través de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo no nada más está expresando el hecho de que seamos hombre y mujer, que el hecho de que seamos hombre y mujer tiene mucho que decirnos acerca del misterio de Dios. Entonces, hay muchas cosas todavía ahí pendientes de ser descubiertas y están nada más y nada menos que en tu cuerpo. Cuando hablamos ahora sí del acto sexual, habría que entender las disposiciones correctas, profundas y trascendentales del acto. Otra vez, perdón la expresión, pero para que ya abandonemos esa idea. No escoger, señores, no escoger. Eso es una cosa, yo creo, indigna, deplorable, poco profunda. Entonces, si bien hay una parte instintiva, debemos asomarnos al resto de las dimensiones para comprender este acto sexual como un acto. Fíjense qué profundidad, qué fuerte es esto. Es un acto teológico que nos une entre nosotros y con Dios. Un acto elevadísimo. No podemos ahí tratarlo como, anda a comer. Pues qué horror. Guácala. Las herramientas están en el cuerpo, en la autodeterminación, en la autoconciencia y en la elección. Yo tengo, para poder elegir, tengo que ser libre. Para poder ser libre, tengo que ser dueño de mí mismo, no de mis instintos. Y no de ver esto como una cosa ahí promiscua.
Entonces, de ahí, digo, perdemos, fíjense lo que estamos perdiendo, una belleza, una profundidad enorme, enorme, por verla así, con esa forma tan grotesca en que la vemos a veces. Entonces, de ahí la importancia de ser dueños de nuestros actos y dueños de nuestra sexualidad, dueños de nuestro cuerpo y de nuestra persona. Este es un llamado al orden, a la mesura, señores, a la castidad. Pues entender la vergüenza no como el tabú que nos impide hablar de la sexualidad o la clasificación como un acto pecaminoso y sucio. No, no, no. Es el otro extremo. Es necesario sanar la visión que el mundo tiene acerca de cómo la iglesia piensa acerca del sexo, porque de hecho, a esta mañana estaba yo escribiendo acerca de los anticonceptivos y me escribe una: sí, es que la iglesia concibe el acto sexual como un acto cochino y pecaminoso. Vieja bruta, eso no es. Entonces, confundir el pudor con puritanismo es una concepción falsa de la sexualidad y de lo que la iglesia piensa al respecto. Sin embargo, también hay que entender, comprender el desafío que implica el cambio de nuestro corazón y de nuestra visión a la hora de pensar en la desnudez y comprender su significado trascendental y teológico. Mientras no tengamos esa visión, tenemos que ser bien pudorosos, porque si no, bien feo. Vamos a tratar esto. Usar el pudor y de la vergüenza como instrumentos que nos pueden ayudar a recuperar la conciencia acerca de la desnudez y la comunión de personas que esta significa. Entonces, retomo, hay siete características. Se acuerdan, decíamos que había siete características de el sentido de soledad. Pues también el sentido de unidad tiene sus siete características. Después ya hablaremos de las siete características del sentido de desnudez. Pero aquí tomo estas para que las tengamos en cuenta. Entonces, primera característica de del sentido de unidad es que siempre prevalece la dualidad y la unidad. La superación y conservación de la soledad. Se supera con esto la soledad, pero se conserva porque seguimos siendo un don para el otro. Conocimiento completo de la imagen de Dios y de la propia identidad, porque me conozco más cuando entro en comunión con otro. Relación de gnecdo, es decir, yo me conecto con el misterio de la creación. La encarnación de la comunión, es decir, yo, hombre y mujer, somos la encarnación de la comunión que hay en Dios. La reciprocidad, yo puedo ser recibido y recibir al otro. Y por último, obviamente, cuando entramos en el acto sexual, podemos dar vida. Glosario de esta sesión. Trascendencia. Cuando uno supera la propia persona, ya sea para el encuentro con otra persona o ya sea para superar las barreras de este mundo. Esto es muy importante porque cuando hablamos de entrar en comunión con el otro, estamos hablando de renunciar al propio egoísmo. Y la renuncia al propio egoísmo te puede hacer santo. Y hacerte santo es la puerta para el cielo. Entonces, trascendencia se aplica aquí. Se puede aplicar en los dos sentidos, ¿no? Ahora, inmanencia, permanecer en uno mismo o lo que permanece en el mundo, en el tiempo y el espacio. Y eso sucede mucho cuando somos egoístas. Axiología es el estudio del valor, que decía que la comunión de personas tiene valor porque cada persona en su soledad tiene un valor propio y se convierte en don para el otro. Comunión de personas, como una unión de personas. Eso es, a grosso modo. No se avergonzaban. No es vergüenza, sino no es desvergüenza, sino absoluta ausencia de esta experiencia límite. Experiencia límite, experiencia que pone una barrera al avance de una concepción falsa, para no permitir la limitación de esta visión. La paz de la visión interior, la capacidad de captar todo el significado metafísico y espiritual del lenguaje del cuerpo. Pues para que manejemos estos conceptos. Glosario para la siguiente, sesión. Después les pongo, bueno, visión beatífica de la desnudez. Me faltó ponerles aquí el significado, pero la visión beatífica de la desnudez es que nosotros en la desnudez también podemos ver a Dios. Dones naturales son los dones que corresponden a los límites de lo creado. Dones preternaturales son los dones que en el nivel de lo creado son llevados a su plenitud. Dones sobrenaturales son los dones que pasan el nivel de lo creado. Paz de la mirada interior. Es cuando los ojos miran la desnudez comprendiendo su significado trascendental. Bereshit bara, crear de la nada. Este es un término hebreo.
Antropología adecuada es una visión del hombre que es completa como criatura creada a imagen de Dios, llamada a la expresión encarnada de la comunión a través del cuerpo del hombre y de la mujer. El sentido nupcial del cuerpo es el significado de la comunión y trascendencia que se expresa, el que expresa el cuerpo cuando se entiende su significado en la desnudez. Vamos a la próxima, vamos a profundizar en el sentido nupcial del cuerpo. Muy bien, he terminado. Ya son, ya me aventé 2 horas, Dios santo. Híjole, pero es que estuvo bueno, ¿no? Había que tener muchas explicaciones al respecto. Bueno, chicos, aquí voy a las preguntas. Híjole. Vamos a hacer una pequeña oración final para que si alguien necesita retirarse pueda hacerlo. O los que se quieran quedar a las preguntas, pues ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de profundizar en el conocimiento de la teología del cuerpo. Te pedimos que esta revelación que nos has hecho al habernos creado hombre y mujer a tu imagen y semejanza sea para nosotros un eslabón, un vínculo que nos revele tu amor y nos ayuda a descubrir tu sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. No entendí. Es de que se hace presente en el cuerpo. No entiendo tu pregunta, Alex. A ver si la puedes reformular. Perdón, no entendí lo del alma, femenino y masculino. ¿Podré repetir, por favor? Sí. Que nosotros, nuestra alma es sexuada. Es decir, si tú me ves a mí, si ves mi cuerpo expresa mi alma. O sea, mi cuerpo no está separado de mi alma. Y entonces, si hay una, digamos, mi alma no es física, es metafísica, es espiritual. Sin embargo, mi alma tiene una traducción física. La traducción física está en mi cuerpo. Y mi cuerpo se expresa como hombre, como masculino. Pues igual mi alma. Como mi cuerpo está expresando mi alma y mi cuerpo es masculino, por lo tanto, mi alma es masculina. A ver si así se entendió. Alma y cuerpo es lo mismo. No es lo mismo, pero no están separados. De hecho, no nada más tenemos alma y cuerpo, también tenemos otro elemento separado que es nuestra psique o nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Y los tres son parte, pues, ahí estaba también nuestra semejanza con Dios en el sentido de soledad, porque también interiormente somos una trinidad. Tenemos cuerpo, alma y entendimiento. Y no se reduce una a la otra, pero tampoco se separan. Es parecido al sentido teándrico, que explica las dos naturalezas divinas de Cristo, que dice que la naturaleza humana y divina prevalecen en Cristo. No son lo mismo, pero tampoco se separan. Están presentes las dos. Pues en el ser humano lo mismo. Tenemos el cuerpo, el alma y el entendimiento. No son, el cuerpo no es el alma no es el cuerpo. Entre sí no son lo mismo, pero están unidos y forman la persona humana. Parecido a la Trinidad. Dice: Padre, desafortunadamente no pude ver la sesión de hoy. Mi computadora está fallando. Uy, qué mala onda. Espero poder verla. Si usted me la comparte, ahí me dejas tu correo. Sí, te la comparto con mucho gusto. Pero ahorita voy a poner mis datos por si quieren anotarlos para que los incluya en el chat. ¿Sí? Padre, ¿podría explicarnos sobre el ser creados a imagen y semejanza de Dios? Una vez me dijeron que somos semejantes en inteligencia y voluntad. ¿Podría aclararnos eso, por favor? No solamente en la inteligencia y voluntad, sino en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está expresando físicamente, visiblemente, el corazón de Dios. Entonces, sí, también, digamos, el hecho de que seamos personas, que tengamos libertad, que tengamos voluntad, que tengamos inteligencia, obviamente nos hace semejantes a Dios. ¿Sí? Padre, no entiendo lo del segundo yo. ¿Podría ampliar esta explicación, por favor? ¿Nos va a compartir estas lámitas en el chat? Sí, sí las comparto. El segundo yo es
es Eva. O sea, es otra forma de ser cuerpo, es otra soledad. Ahora, no sé si te refieres a eso o te refieres que lo que explicaba acerca de que cuando yo experimento la vergüenza es por miedo al otro yo. Es decir, por miedo a Eva, que me va a ver como un puerquito que lo va a partir y se lo va a echar con papitas, ¿verdad? Pues ese es el otro yo que me puede devaluar o yo puedo devaluarla a ella. Abusado. Y ese es otro yo. Dice, por eso la pornografía muestra muy poco. O sea, claro, nubla la visión de lo que realmente es la desnudez. Exactamente, exactamente. Y aparte muestra de el acto sexual de una manera salvajísima, de una manera sin amor, sin nada. O sea, pierde. La verdad, bien. Entonces, adultera lo que es realmente la profundidad de esto, ¿no? En los campos nudistas no se siente vergüenza. Y bueno, ahí se podría decir que es el espacio donde no es que tengan esta experiencia, sino que ahí sí son sinvergüenzas. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque ellos sí ven, ah, pues es la chava encuerada, ¿no? Es el chavo encuerado, ¿verdad? Es un cuerpo ahí, pedazo de carne. No, 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 esto es más profundo. ¿Sí? Digo, padre, los niños sometidos a cambio físico de sexo, ¿qué le pasa a su alma y a su cuerpo íntegro? La niña del actor Brad Pitt les dijo que quería ser hombre y ahorita aparecen fotos escondiendo sus manitas porque se lastima. Bueno, ahí hay una tragedia muy grande porque tú puedes, no te puedes cambiar de sexo. O sea, el sexo es imposible cambiártelo. Tú te puedes, puedes agarrar tu cuerpo y lo puedes desfigurar, lo puedes mutilar, le puedes meter hormonas y lo que tú quieras. Pero tu cuerpo sigue teniendo el sexo que tiene. Todas esas modificaciones son exteriores. Y obviamente son mutilaciones. Y eso es una cosa muy triste, porque finalmente tú sigues siendo hombre. Y eso, digamos, si Dios te creó hombre, eres hombre para siempre. Si Dios te creó mujer, eres mujer para siempre. Entonces, es terrible, porque entonces creas una profunda división, un conflicto dentro de ti mismo. Muy triste. Como decían, sí, no sé de qué se ríen, pero se contagia. Sí, la verdad es que se están riendo y te ríes. Es impresionante. Para entonces, toda esta sexualización rompen aún más con esta intimidad, ya que no hay enamoramiento. Pues claro, exactamente. Se están rompiendo con la dignidad humana y con el verdadero significado que finalmente, fíjense, puedes tú llevar una vida sexual dentro de tu pareja, dentro de tu matrimonio, todo lo que quieras, pero aún ahí hay un espacio que todavía no está explorado. O sea, ¿qué realmente crea la intimidad? Es un espacio que todavía nosotros no hemos descubierto. El día que los descubramos, dirán, ¡wow! Si ahorita es ¡wow! Imagínate que el día que descubramos, ¿no? ¡Qué bárbaro! O sea, hay mucho que saber. Dice, en la nueva, ¿cabría diferenciar sexo, sexualidad y sensualidad? Ese es el problema, que se han diferenciado. No, son la misma cosa. Esa es la cosa. Pero hay que entender el verdadero significado de esas tres concepciones. O sea, sensualidad es por los sentidos. A eso se refiere. No es, hay sensualidad porque, ay, acá me pongo con mi, les hago striptease aquí con mi, música de saxofón y toda la cosa. No, 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 no. Eso se refiere a lo sensible. ¿Entienden? Pero la Universidad Complutense acaba de lanzar una maestría en estudios LGBT y todas esas cosas. Pues esos son estudios que, en realidad, el verdadero estudio de esos fenómenos es un estudio que debería tratar de explicar en qué consisten esos padecimientos y verlos así. El problema es que esos estudios ahí, lo que están tratando es de justificar una situación ideológica, que obviamente nunca en la vida le van a encontrar una explicación científica aceptable. Todo quedará en simple ideología. No tiene fundamento en la realidad. Eso son padecimientos. Es gente que tiene esquizofrenia con eso. Padre, ¿hay algún pago o cooperación que se tenga que hacer? Bueno, este curso es gratis. Pero estamos pidiendo cooperación para pagar la plataforma en la que estamos transmitiendo porque el Zoom tiene una duración de una hora y no, el gratis,
y maneja un cierto límite de personas. Pero pagando, permite tiempo libre y aparte puede aceptar hasta 300 personas en este formato. Cuesta 4,000 pesos mensuales. Pues la verdad, pues yo sí, la verdad no me alcanza. Entonces sí les he pedido una cooperación para que entre todos pues lo vayamos pagando. ¿Verdad? Porque lo podamos seguir usando. Aquí me ponen teléfonos. Les voy a dar mi teléfono ahorita. A ver, déjenme les pongo mis datos. Para que también, quien quiera hacer alguna cooperación, aquí les voy a dejar los datos de la cuenta. Y mi teléfono, por los que quieren que entrar al chat, les pido de favor que anoten mi teléfono y me escriben en el chat, y ahí los incorporo. Sí, porque si me dan su teléfono aquí en el chat, pues no me va a servir mucho. Pero si agarran mi teléfono, aquí está mi teléfono, y me escriben, pues ahí los puedo poner en el chat. Unos temas muy profundos, pero no nos ayudan a tomar conciencia de lo que hemos perdido exactamente. Es una clara invitación a conocernos más y a recuperar el sentido original de la creación amorosa. Muy bien, Graciela, exactamente. Cuerpo, alma y espíritu, esos somos. Bueno, cuerpo, alma y entendimiento, porque el espíritu se refiere a un ente metafísico que también es la mente. Te pido por la salud del ministerio y vocación del... Ah, muchas gracias. Están haciendo aquí oración por mí. ¿Podría comentar al respecto del sexo tántrico que viene siendo hacer el sexo, el amor tántrico según algunas filosofías? Bueno, el sexo, cuando uno le busca la manera o le busca que si por aquí, por allá y todo eso, pues la verdad es que son culturas que no han comprendido el verdadero sentido de la sexualidad y su verdadero significado. Y más allá de simplemente estar buscando formas en las que si, de que si te pones de cabeza, que si me subo por los pies, que si te pongo en los hombros. Digo, eso es irrelevante, ¿no? Lo importante es que el cuerpo nuestro se entienda en su profundidad y luego se exprese así y se entregue de esa manera. Que entregues más allá del cuerpo, que el cuerpo sea el vínculo, pero lo principal, que entregues el corazón. Que entregues tu alma a tu esposo o tu esposa, que te la entregues completamente, ¿no? Más allá de buscar las formas del placer, ¿no? Luego. Padre, ¿cambia en algo cuando Dios da el castigo hacia la mujer y el hombre? No entiendo tu pregunta, Vero. A ver si me la puedes reformular. No entiendo a qué te refieres. Si la maestría es justamente para justificar sus desviaciones, claro. La mencioné para apoyar su punto, claro, exactamente. Según expresa, según la entrega del alma, el otro ser divino, respeto, amor, templo sagrado y que viene siendo el cuerpo. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Hemos terminado las preguntas. No sé, a los que quieran preguntar que no les entendí la pregunta, la quieren reformular, lo pueden hacer. También vamos a abrir ahora, si quieren, mejor los micrófonos. Y ya, ahora sí que si quieren comentar o hacer preguntas en audio, lo pueden hacer. Aquí ya, Huawei MediaPad T310, no sé quién es, pero levanto la mano. Entonces, los voy a quitar el mute y les voy a poner para que puedan quitarse el mute. Nada más yo les voy dando la palabra, pero tienen que quitarse el mute en sus micrófonos para poder hablar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, el Huawei ese que levantó la mano puede quitarse el mute. Yo tengo... Dime. No sé, padre, tengo una duda. Bueno, en la infidelidad hablamos, por ejemplo, de la entrega del cuerpo, que es toda la comunicación, es como toda la intimidad en la relación de matrimonio. Sí. Pero ¿qué pasa en la intimidad? ¿Se rompe esa parte de comunión? O sea, la persona infiel no entrega completamente su alma, o sea, hay un engaño ahí. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿O si lo entrega? De hecho, ese es,
digamos, parte de lo que sucede. Porque además, te voy a decir, ¿dónde empieza la infidelidad? La infidelidad no empieza cuando una persona va y se acuesta con la otra, sino cuando... No, desde la mente. Un acto sexual de lujuria. Cuando yo nada más te estoy usando para mi placer, ahí hay infidelidad. Estás siendo infiel a la persona y le estás siendo infiel a Dios. ¿Se entiende? Y obviamente, bueno, ya te acuestas con otra persona, bueno, es cosa decirte. Sí, ok, padre, gracias. Y yo creo que también le estás siendo infiel a tu propio cuerpo, ¿no, padre? Eso es. Porque le faltas al respeto. Es correcto. Porque ya estás contradiciendo lo que tu cuerpo se supone que está expresando. Y que eres templo del Espíritu Santo. Estás mintiendo y le estás mintiendo al otro. Uh-huh. Bueno, aquí está la pregunta. En el caso de los sacerdotes, ¿entregan todo a Dios? ¿Cómo hacen para no sentirse en soledad o así? Pues claro, porque estamos con Dios. Si hemos entregado a Dios todo, ya no nos sentimos solos, porque está Dios con nosotros. Pero aparte también, digamos, la entrega de nuestra sexualidad nos ayuda porque nos da libertad para entregarnos al servicio de los demás. Ahí se acaba la soledad. Sí, Laurita, ¿qué pasó? Padre, diferencia, por favor, entre alma y espíritu. Alma y espíritu. Lo que pasa es que el alma, el alma, cuando hablamos de espíritu, no nos estamos refiriendo a un ente, sino a la característica de los entes metafísicos. El alma es espiritual, pero los entes de razón también son metafísicos y son espirituales. Por eso es que no podemos decir que somos cuerpo, alma y espíritu, porque espíritu es la característica del alma. Somos cuerpo, alma e inteligencia. Ok. ¿Entiende? Gracias. Gracias. De la cooperación no hay una cuota fija. Ahora sí que usted puede dar lo que usted quiera, Luz María. Lo que usted quiera y pueda. Padre, qué importante sería que esta teología del cuerpo se les pudiera dar a los jóvenes. Sí, definitivamente. Esto es un tema urgente para los jóvenes. Urgente ahorita en la sociedad, porque ya para ellos ir a acostarse con una y con otro, o uno y otro, ya es como, ya lo logré, es hasta como un plus para ellos. Claro, fíjate que en ese sentido necesitamos, además de dar la teología del cuerpo, permear a la sociedad esto. Por eso yo insisto mucho en que nosotros manejemos los conceptos, las palabras, para que eso, empecemos a hablar de eso con la gente y empecemos a inyectar a la sociedad de estas palabras para que la gente empiece a manejarlas. Esa es la idea. Porque es ganar la batalla cultural. La cultura de la muerte contra la cultura de vida. ¿Sí? Jorgito levantó la mano. ¿Qué pasó, Jorge? Jorge Morales. Quita tu... ¿Ya puedes hablar, Jorge? Jorge. ¿Me escuchan? No te escuchamos. Bueno, si quiere hablar, Vero Macal. A ver, Vero, ¿qué pasó? Padre, buenas tardes. Muchas gracias. Padre, mi pregunta iba enfocada a todo esto que nos ha explicado, que se daba en el principio, obviamente que se rompe con el pecado de Adán y Eva y el pecado nuestro, ¿no? Sí. Que permitimos en la vida. Pero mi pregunta era, si el castigo que ejerció Dios, la condena que Él dio a la mujer, especialmente cuando le dice, ahora el hombre te dominará, ajá, todo esto lo cambia, o sea, ¿eso nos predetermina algo? ¿O cómo podemos nosotros volver a esa comunión? Y es que mira, tú ves que esa es una situación que no se puede limitar al hecho de que Dios haya dicho, no, pues ahora te voy a castigar porque hiciste. Es que ya cuando Adán y Eva pierden la conciencia original del valor, la conciencia original del sentido de su soledad, ambos hacen eso, ambos se terminan devaluando uno al otro.
pero sucede específicamente y especialmente con la mujer, porque la mujer fue la que, según cuenta el relato, comete primero el pecado e induce a su marido a hacer lo mismo. De hecho, hay un mensaje teológico al respecto de eso. Pero tú ves que efectivamente en la historia de la salvación y en la historia humana ha sucedido. La mujer se ha tenido que reivindicar. De hecho, el primero que la reivindica, porque finalmente sí, efectivamente hay un castigo específico para la mujer al respecto de esto. Pero finalmente Jesús viene a redimir y su redención vino a reivindicar a la mujer. O sea, en otras palabras, le levantaron el castigo. Pero obviamente eso ya tenía un efecto y tú ves que en la historia, por muchos años, sucedió que la mujer fue muy relegada, desafortunadamente. Y afortunadamente ya hoy hemos progresado y ya la mujer ha vuelto a tener su dignidad como debe ser. Falta mucho por hacer, pero tú ves que sí, hay ahí definitivamente un castigo que surgió más allá de una imposición de Dios, surgió del mismo acto que adulteró la visión de ellos. Muchas gracias, Padre, muy hermoso. Gracias. Ahora, Angélica, dime. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Padre. La verdad que qué gusto poder estar acá y recibir ese curso junto a todos los que estamos. Yo quería mencionar algo, la verdad, quería como dar un aporte. Me gustó mucho que alguien por ahí dijo que esto es tan necesario para los jóvenes. Y yo quería comentarles un poquito sobre como mi testimonio por ahí. Yo tengo 20 años, soy de Honduras y pertenezco a Encuentros de Promoción Juvenil. Tengo entendido que en México también hay emproístas, pero no sé qué tan profundo será el movimiento allá. Entonces, la verdad es que nosotros pues nos dedicamos a promover la vocación del joven y pues creo que en nuestros países latinoamericanos es tan importante el abordar la teología del cuerpo, no solo para nuestros jóvenes, sino que también en general, pero creo que el joven en específico, porque pues creo que el joven tiene ese sentido de como de sed, de querer aprender, de querer, y por eso, por esas veces que tenemos esa sed y la ponemos en situaciones inadecuadas, pues nos lleva justamente a la problemática de nuestra juventud, ¿verdad? Y entonces es tan importante esto, y a mí me pasaba algo que antes de mi conversión, yo apoyaba el movimiento feminista, yo decía, arriba el matriarcado, pues sin saber, ¿verdad? Y me gustó mucho una frase que usted dijo hoy, que la soledad justamente nos lleva a la comunión. Y ahí es donde nosotros debemos de entender justamente que no necesitamos como una media naranja, por decirlo así, sino que Cristo y nuestra persona hacen completamente toda esa naranja. Y por eso también viene, que me encanta tanto, Efesios 5, el Cantar de los Cantares, que alguien también mencionaba por ahí que decían el sometimiento al hombre, y yo no lo entendía antes, no lo entendía, no veía ese significado tan profundo, que Cristo mismo nos decía que Él se sometió a su iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Entonces, por eso nosotros también estamos llamados a someternos a su voluntad, pues. Entonces, ¿qué tan importante es entender el sentido pues del matrimonio, para qué es el acto conyugal realmente, pues? Y la verdad es que es como, ¡uf! Yo, lo que fueron la sesión pasada y esta, estoy súper maravillada, y la verdad es que este tema a mí... ya si nos pudiera permitir. Me lo siento, me tiene tan maravillada, y pues compartirles también que si desean... y si tienen jóvenes en su familia, pueden también compartirles la página. Yo tengo una página en Facebook y en Instagram donde abordo mi caminar en la fe a través de la teología del cuerpo. Entonces, estamos como Camino con Fe, guión bajo.
en Facebook y en Instagram. La verdad es que... si quieres, Angelic, lo compartimos en el chat. Claro, claro. Tienes, por supuesto. Muy bien. Pero sí quería aportarles eso porque sí es bien importante. Muchas gracias. Bienvenida, qué bueno, qué padre que estés desde allá. Sí, la verdad es que es un gusto. Sí, es un gusto tenerte, Jorgito, ahora sí. Pater, ¿ya me escuchan? Jorgito, no he podido hablar. Dime, Jorge. Sí, nos conocimos en Twitter, por ahí coincidimos en varios tweets. Bueno. Le comento, yo no soy tan joven, tampoco soy tan adulto, tengo 39 años y yo vivo en Coahuila, en unas ciudades céntricas en Monclova, Coahuila. Uh-huh. Aquí tenemos un grupo de jóvenes Pro Vida y a partir de ese grupo y como que hablando con otros jóvenes, con otros grupos juveniles, logramos convocar a una especie de mini curso para prepararnos para lo que le llamamos la promesa de castidad. Ah, qué lindo. Entonces... todos ellos, convocamos como 60 personas, la mayoría jóvenes, y de esos 60, alrededor de 30 nos vamos a comprometer. El problema es que se atravesó la pandemia, lo hicimos como que pensando que la pandemia se iba a terminar rápido, y ahorita estamos como que esperando a que se reabran las iglesias aquí en esta ciudad. Pero ese es un buen camino para introducir a los jóvenes en el asunto de la teología del cuerpo, ¿no? Sí, me gustaría pues, pedirle permiso para poder whatsappearle, recibir algunos consejos de parte de usted respecto a este asunto de la promesa de castidad. Y me propongo, por lo menos para aquí en Monclova y las ciudades alrededor, Monclova, Coahuila, y las ciudades alrededor, de hacer un curso de teología del cuerpo. Ajá, ya sea impartido por usted o por varios conferencistas. Sí, cuenta con para él. Los jóvenes, a mí me gustaría mucho... te recomiendo mucho, aparte de esto, y se lo recomiendo a todos, perdón que te interrumpa, las catequeses que están dando en la página de Christopher West, la Theology of the Body Institute. Muy uh-huh. buenos, o sea, también como complemento, finalmente yo soy uno de los muchos que están dando esta teología, ¿no? Muy bien. Oye, y una pregunta específica de este tema de la entrega de la teología del cuerpo. Aquí en Monclova hay muchos jóvenes que se casan porque quedan embarazados, muchos de ellos católicos. ¿Cómo explicarles a ellos este asunto de que la teología del cuerpo no se pierde en función de lo que han hecho, sino que al contrario, deben de fortalecerla? Sí, ahí tienes que hacer conciencia de tres cosas importantes. Primera cosa es hacer conciencia de que un embarazo no obliga al matrimonio. O sea, no se tienen que casar porque pues están embarazados. Obviamente tienen que tener el bebé, pero no se tienen que casar por eso. Esa es una cosa importante. Otra, el que uno haya faltado, haya caído en algún pecado, haya perdido su virginidad, no significa que esa persona deje de valer o ya no pueda. De hecho, se habla, inclusive hablando de la promesa de castidad que estás diciendo, se habla de, por ejemplo, la promesa de virginidad, ¿no? Pero que también puede ser que uno, después de haber perdido la virginidad, haga la promesa de la segunda virginidad. O sea, segunda virginidad, sí. O sea, que uno pueda todavía decir, bueno, ok, fallé, pero Dios me perdona, sigo valiendo y mi cuerpo ahí está, ¿verdad? Sigue, estoy esperando la redención de mi cuerpo y sigo adelante, ¿no? O sea, sigue permaneciendo mi dignidad y la bondad en mí. Muy bien. ¿Vale? Ahora, de estos cursos, cuenta conmigo, Yo a tus órdenes. Perfecto. De hecho, mi interés, de hecho, y de hecho, tú me dices que me pides permiso. No, ¿cuál permiso? Ahorita es urgente. Claro. Que todos difundamos lo más que se pueda. Y yo estoy dispuesto a ayudar porque es una cosa urgente. O sea, ahorita, yo estoy pidiéndoles esta cooperación pues porque no puedo pagar, pero si pudieras hacer que sea totalmente gratis y nadie coopere nada, no importa, con tal de que se difunda. Ahorita es urgente. Esta cultura hay que difundirla, pero ya. Lo más que se pueda y con los jóvenes, especialmente. Le agradezco, padre. Okay. Padre. Sí, padre. Dime. Sí, gracias. Muchísimas gracias de nuevo por estas excelentes charlas. Tengo una duda.
¿Qué posibilidades hay de que uno pueda recibir algún certificado al final del curso a cambio de hacer un examen y pagar una cuota? Lo digo porque hay muchos cursos en internet, en diferentes plataformas, en donde los cursos son gratuitos, pero que si la persona quiere un certificado, entonces paga y hace un examen, como para tener ahí una base. Mira, no me lo había planteado, la verdad, pero ya que lo traes, pues déjame hacer, digo, la verdad, mi idea con esto era simplemente difundirlo, ¿no? Pero sí, eso podría ayudar, ¿no? Déjame checarlo y sí, vamos viendo. Gracias. Buenas tardes, padre. Dime. Carlos Carrillo, de Ciudad Satélite, Estado de México. Quería comentar... Aquí estamos bien cerca. Tengo dos nietas, una de 18 años, otra de 20. La de 20 años está ahorita conectada. Y nomás quiero comentar, hablaban de que se pudiera tener este tipo de cursos para los muchachos jóvenes. Sí. Mi nieta de 20 años está participando en un grupo ya aquí en Ciudad Satélite, impartido por una señorita también joven. Y pues le pedí a mi nieta a ver si puede poner la conexión o para que gentes jóvenes que conozcamos, los que ya estamos canositos y con experiencia, podamos darles esa dirección y puedan participar con gente de su edad. Nomás quería comentar eso. Ah, ok. Sí, no, digo, como les decía Jorgito, yo estoy a la orden, ¿no? O sea, mientras más se pueda difundir y obviamente jóvenes lo puedan tener, mejor. Ahora, igual, como decía la señora, y tiene toda la razón, la idea es que, pues sí, que eso tome la seriedad de decir, bueno, yo estoy certificado en esto, puedo dar un curso al respecto, ¿no? Para que cada uno de ustedes pueda también difundir y tenga la autoridad para hacerlo. En ese sentido, creo que sería muy interesante, muy bueno, porque, pues, para difundir, o sea, imagínense que yo, por ejemplo, doy este curso. Imagínense que cada uno de ustedes dé un curso igual, damos una difusión muy grande. Y es muy urgente que se haga, porque las cosas, ustedes lo vieron hace unos días, con esto del aborto, se nos vienen encima. Y si no cambiamos nuestra cultura, híjole, va a estar muy difícil. Pues, le pediría a mi nieta que le pueda... le está poniendo ahí, ahorita, en los mensajes, algún comentario a ella. Si cada lo quieren año ver. Un campamento llamado ETHOS, que se comparte con jóvenes. Hola. Y es de Teología del Cuerpo, qué bueno. Theology of the Body. Muy bien, buenísimo. Sí, justo como dice mi abuelo, junto con las consagradas del Reino Christi, se hace diferentes como campamentos para hablar sobre teología del cuerpo, y ellas que están certificadas o compañeras que también están certificadas en el tema, pues comparten todos sus conocimientos y así pues podemos como aprender más. Y también nos dan talleres por si alguien está interesado. Pues tú que estás joven también. ¿Tú sí, difunde? Tengo 20 años. Tú estás bien chavita. Difúndeme. Que ahora es que se necesita. Muy bien. Sí, gracias. Lupita quiere hablar, Lupita Ruiz. Ah, perdón. A ver, Claudia. Claudia. Padre, buenas tardes. Dime. Le quiero mandar un link, no sé si alguna persona, porque alguien al principio hizo una pregunta y un comentario. Yo el otro día precisamente tengo amistad con gente de Provida. Les mandé un link de un video que están pasando por YouTube de una niña, de un niño, que ya de verdad, yo le digo niña, perdón, como de 5 o 6 años por ahí, donde su mamá le permitió que aceptara que era niña, o sea, él es niño de nacimiento. Pero la niña de verdad, o sea, convence a cualquiera, explica que no se identifica, que no se identifica y que se sentía muy discriminado, la palabra que usan ahora, o sea, muy al lado, porque él quiere estar con las niñas, ¿no? Y se ve ahí cómo se deja el cabellito largo y la psicóloga dice que por qué no la van a aceptar y le pregunta que qué opina, qué le diría a los niños que tienen ese conflicto. Y el niño, que usted la ve y dice, es niña, mi cabello. Yo les diría que sus papás les permitan hacer lo que tienen que hacer, porque yo no me sentía feliz, ¿no?
pero es muy fuerte, parece mentira, es muy fuerte el impacto que genera. Te lo voy a enviar porque tenemos que dar respuesta a esto. De verdad, a mí me dejó consternada. Pensé que tenía algunas respuestas, pero decía yo, ¿qué pasa con un niño que no se le esté poniendo? Es más, la mamá no quería aceptar eso. Dijo, tuve que aceptarlo porque mi hijo un día me dijo que se quería matar. Y fue a raíz de eso que la mamá toma una decisión de tomar una psicóloga para la niña, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Parece que se te frizó. Si quieres apuntar en el chat. ¿No? Imagínese ese grado, no sé. Yo me puse a pensar con quizá la falta de, pues, de una religión, de algo, no sé, pero estoy, de verdad, se lo digo, muy consternada. Ese es un punto de la clase. Y el segundo, padre, a mí me han rechazado dos veces el pago que he mandado, pero recién me di cuenta por qué. En la primera cuestión que usted nos mandó, por si alguien tiene ese problema, yo tenía un 1 más de más, un 1 de más y el 9 de último ya no me lo aceptaba. No me he dado cuenta. Yo acabo de hacer la transferencia y yo le pediría, por favor, que lo cheque, porque quizá a algunos les esté pasando lo mismo. Entonces, ahorita que vi la cuenta que usted puso en la pantalla, veo que había ese error y ya lo cambié. Y a lo mejor fue error mío, ¿no? Pero por si acaso yo me acuerdo que hice el copy-paste, alguien no pudiera hacer la transferencia, este número sí está bien. Nada más quería comentarle eso, perdón. Ok, bueno. Sí, pues es un drama de nuestro tiempo, ¿no? Es una situación en la que los niños, por ejemplo, no tienen la madurez para poder tomar ese tipo de decisiones y sobre todo, no solamente la madurez, sino que probablemente muchos niños no tienen ese problema, pero cuando están niños, obviamente pudieran llegar a tener una confusión. Y el drama tan terrible de eso es que puede ser una situación pasajera y aparte, digo, muchas veces en esa edad les están permitiendo que tomen decisiones sobre sus cuerpos. Entonces imagínate qué va a pasar el día de mañana que ese niño crezca y que se dé cuenta que no quería hacer eso y a la hora de la hora pues ya es muy tarde. Entonces eso verdaderamente es un abuso infantil. ¿Pero qué hacemos ante eso nosotros cuando vemos? Por eso es esta teología, para poder aclarar que no es discriminación y que en realidad sí es un padecimiento, que en realidad géneros hay solamente dos, hombre y mujer. Párale de contar, ya no hay más. O sea que lo demás son situaciones que se van ideologizando y que en realidad son padecimientos, ¿no? Y de la ideologización es llamarles cosas normales, cuando en realidad pues no son normales. Son desfasamientos de estos dos géneros que existen en la naturaleza. Ya una ruptura con esto, pues es una esquizofrenia sexual, podríamos decir. De hecho, tiene su clasificación, se llama disforia sexual, un padecimiento. Ahí yo lo que me puse a pensar, perdón, nos pueda pasar a todos, quizá la psicóloga con la que fueron a dar también sea de esa orientación. Es que ahí tiene mucho que ver con quién. Mira, hay una cosa que la llaman el DSM, que es como la Biblia de los psicólogos. La OMS y la ONU impulsaron para que se quitara de la clasificación la disforia de padecimientos, la disforia de género, pero en realidad no hubo ninguna investigación ni estudio para quitarla, fue simplemente por presiones políticas. O sea que en realidad, fíjate cómo es la cosa, muchos psicólogos no están convencidos de que esto es una orientación sexual y que es una cosa normal, cuando en realidad es un padecimiento. Ok, Silvia, dime. Bueno, gracias. Apenas hoy me conecté porque me invitó mi hija, pues porque no le entendía lo que hoy estaban hablando. Entonces, yo estoy aquí escuchando, la verdad me parece muy interesante y pues me gustaría tener ahora sí que los demás, información que han tenido los demás días, porque realmente me parece muy interesante aprender todo esto para transmitirle a los demás jóvenes. En el nombre de Dios, cuando regresemos a parroquia, seamos instrumento para poder guiar a todos los jóvenes que están desorientados. Muy bien. Gracias. Muy bien. De hecho, ahí están mis datos. Si quieres escribirme al WhatsApp,
ahí te incorporo al chat y ya te pongo al corriente. Quiero decirles a las personas que nos están viendo a través de Facebook que también pueden hacer sus preguntas. Aquí también tengo la pantalla y ahí también puedo contestarles. Luz María. Nada más para comentar lo que usted dijo del DSM-5. Efectivamente, pues la ONU presionó mucho para sacar estos padecimientos, porque son padecimientos completamente. Y pues se los están vendiendo a la gente como que no es parte ya de la naturaleza del ser humano y todo está bien y entonces déjalo ser. Y a la larga también van a ver las consecuencias. Como usted dice, todo es pasajero de acuerdo al desarrollo de los niños y de los adolescentes para esta identificación. Y en el momento que se identifiquen, ya como hombres, como mujeres, también vienen problemas muy fuertes. Entonces aquí también es donde nos están pues prácticamente orillando, ¿no? A decir que todo es normal, pero pues para nada. Ya vimos y sabemos de antemano desde hace muchos años que la ciencia avaló todo esto y obviamente por cuestiones políticas pues está haciendo todo lo contrario. Nada más para eso, padre. Sí, porque es un arma de poder. Así es. La biopolítica. Ahora, nosotros en ese sentido debemos mostrar porque de hecho hay una situación allí precisamente muy mediática, ¿no? De ponerlo así como muy amable, muy bonito, muy agradable. Y en realidad, pues, nosotros decir, ¡ay, está mal! Y que quién sabe qué, pues no ven, digamos que ahora sí que no expresa lo que verdaderamente es, ni vende bien. Entonces, con la teología del cuerpo le puedes decir a una persona, oye, pero espérate, eso es muy feo. Ve lo bello que es un hombre y una mujer. Ve la maravilla que Dios nos ha dado. Como para claro. Que tú te conformes con eso. Exacto. Y aparte de eso, somos hombres y mujeres, nada más. Y es precioso. Imagínate cuán precioso es que hombres y mujeres expresamos a Dios. De hecho, es un arma política. Y aparte el demonio trata de hacer, de destruir la imagen divina en nosotros. Porque el demonio quiere acabar al Dios que habita en nosotros. Gracias, padre. Muy bien. Luz María. Ah, bueno, ya era tu historia. Angélica, otra vez levanta la mano. Yo, padre, pues nada más para agradecerle y esta información pues es muy importante. Yo la voy a transmitir a otras personas. Yo soy misionera laica y también me gustaría, no sé, en la arquidiócesis hay un programa que se llama Sengelis, Somos tu Familia. Y hay otros grupos que también trabajan en pro de las familias. Y pues me gustaría mucho, si se puede, que todavía se integren para que también haya otros interesados y se formen para tomar este tipo de, pues este curso, ¿no? Yo lo he escuchado en audios que los envían Misal Diario Meditaciones, pero ya la explicación que usted está dando, pues como que le da todo el sentido que debe de tener y pues por eso le doy gracias y sobre todo porque hay personas que a veces, bueno, yo no tengo un acceso así económico tan grande como para tomar un curso y a veces son caros los cursos, entonces esto me ha dado una pauta para decir, bueno, pues se pueden organizar otro tipo de cursos, invitar o cuando yo lo aprenda, transmitirlo a otros, porque a veces esa es una limitante para hacer nuestra labor, ¿verdad? Entonces, pues a mí sí me interesa y le agradezco. Y si se pueden, si pueden entrar otras personas, bueno, pues también pasarles la información. Buenísimo. Sí, esto hay que difundirlo. Olvídate de estarlo vendiendo, no perdamos el tiempo con eso. Hay que difundirlo de verdad, porque se nos vienen las cosas. Gracias. Sí, gracias, padre. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues. Yo. Sí, dime. Hola, buenas tardes. Buenas Perdón tardes. Por no tener mi cámara, tengo mi bebé de 2 meses y bueno, estoy aquí como en que entre el abrazo le doy de comer y demás. Ahí se puede ir al fondo. Aprendí mucho, muchísimas gracias. Yo entré por el chat de Provida, que el padre Antonio dio su información. Entonces, nada más si nos dice un poquito más, si va a ser los sábados, me perdí un poquito esa parte para saber el seguimiento. Gracias. Va a ser,
actividades. Ah, qué bueno que me lo preguntas porque también quería, bueno, o sea, los sábados a las 11, ahorita de entrada. Que quiero ver de si más adelante lo puedo poner un poquito más temprano, a ver si pudiera hacer a las 10, pero ahí vamos viendo. Por lo pronto es a las 11, todos los sábados. Gracias, padre. Y bueno, para que sepas, nos llevamos más o menos como 2 horas, ¿eh? Y muy aparte, bien. Los que se quieran quedar a las preguntas, pues ya es más. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Isaac, dime. Dime, Isaac. Quita pon tu micrófono porque está apagado. Creo que ya. Muy bien. Padre, creo que la pregunta la puso en el chat, Isaac Hernández. Ok, déjame checar. Dice, padre, el celibato de los sacerdotes, al ser tradición y no dogma de fe, ya que se necesitan de un hombre y una mujer para estar en comunión con Dios, ¿no afecta a los sacerdotes? Bueno, a ver, mira. Lo que pasa es que, de hecho, eso lo vamos a hablar un poquito más a profundidad en las siguientes catequesis, porque vamos a hablar precisamente de la vocación sacerdotal. Pero te adelanto algunas cosas. Para poder encontrar a Dios, hay que recordar que Dios, en Dios no hay categorías sexuales, no es hombre ni mujer, sino es más allá de eso. Pero los hombres y las mujeres sí estamos contenidos en Dios. Entonces el sacerdote se consagra exclusivamente a Dios, de tal manera que en eso, en el encuentro con Dios, ya tiene, digamos, su forma de estar completo, porque además, digamos que el cuerpo del hombre y la mujer son símbolos del encuentro con Dios. Es una analogía. Pero esas analogías finalmente, aunque estamos creados a imágenes y semejanzas de Dios, se llegan a romper. O sea, digamos, ya cuando llegas con Dios, acuérdate que después Jesús dice a los saduceos, le dice, en la vida eterna ni ellos buscarán marido ni ellas buscarán mujer. De tal manera que todos serán como ángeles en el cielo. Pero esa situación de estar con Dios, en la que ya se ha superado las categorías del matrimonio, se pueden dar aquí, en la tierra. Entonces se dan. Y la cuestión tradicional del celibato en los sacerdotes, pues es que en realidad el celibato es una manera mucho más profunda de vivir la sexualidad. Pero, como tú lo has dicho, es una cuestión tradicional. Porque digamos que la iglesia le ha querido dar a sus sacerdotes un regalo hermoso, que es el celibato. Que en realidad no es una maldición, es algo muy bueno, porque te ayuda a vivir de una vez aquí en la tierra lo que sabe vivir en el cielo. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos del sacerdotal, pero más o menos esa es la idea. Muy bien, muchachos. Bueno, si ya no hay más preguntas, nos vemos en el siguiente sábado. Ahí ya tienen mis datos, por favor, escríbanme y ya los pongo en el chat. ¿Sale? Aquí me preguntan si quieren, si quiero retroalimentación. Sí, si quieres, Gina, comentar algo, adelante. Ah, padre, esto se lo envié a su WhatsApp. Ah, ok. Muy bien. Bueno, muchachos, pues ya estamos. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 11. Bueno, en realidad empezamos la conexión desde las 10 para que ya vayan llegando poquito a poquito. ¿Ok? Bien, padre. Gracias, padre. Buenas tardes. Buena tarde para todos. Gracias. Provecho. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.